Buenas, Jorge, otra vez al ataque, a la carga. ¿Qué tal? Buenas. Pues bien, ansioso por empezar este tema, que es un gran videojuego, una gran saga, una saga de mi infancia. Y fíjate que no hemos empezado a hablar y ya tengo la piel, se me está poniendo de gallina ya. Joder, joder, es que hoy traemos, como digo yo, canela en rama. Esto es impresionante. Vamos a variar un poco de toposof, ¿eh? Y a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy, concretamente? Sí, Marcos, tú. Ah, lo presento yo. Pues bueno, pues hoy Sí, os sí. vamos a traer Indiana Jones y la última cruzada, concretamente la versión de aventura gráfica. Pero como somos unos varas y nos enrollamos mucho, vamos a hablar aquí de películas, de las otras versiones, de... Tocaremos de todo ahí. Sí, efectivamente, yo creo que va a Bueno, quedar... Indiana Jones y la última cruzada, la aventura gráfica, en tu caso de Amiga, ¿no? Sí, yo sí la jugué una amiga en su día. Y yo en mi caso, pues empecé Eva, me parece que era la versión, aunque después salió la de 256 colores, que Pero salió ya en CD-ROM muy tarde ya. muy Hostia. tarde, con la banda sonora de la película, que... Reeditaron esa y bueno, Loom y Monkey Island a lo mejor también, no lo sé. Loom me acuerdo que existe una versión en 256 también, más adelante. Y Monkey Island, pues ahora me pillas con el carrito del helado. Pues no te diría yo que no existiera también, con voces y con rollos. Esos temas, esos rollos eran como pasaba con el Mega CD. Si está David por ahí, me va a correr a este. Pero que eran los mismos juegos, lo único que le metían las pistas de audio. Y en PC, cuando empezó el tema del CD-ROM, también nos metieron alguna por ahí doblada. Pues que era la versión de discos, de disquetes, lo único que te metían. Yo me acuerdo de Sherlock Holmes y el escalpelo mellado. Me parece que es el escalpelo de plata. Y venían las voces en CD y en juegos que eso, pues igual. Sí. Metían voces, sonidos, música. Este juego que tratamos hoy, yo recuerdo en su día, no sé si lo recuerdas tú, de lo típico, la micromanía, ¿no? Yo, claro, fui a comprar de carrerilla porque soy fan total de Indiana Jones y declaro aquí mi amor por él y que es uno de los culpables. Las cosas son así de friki, pero es uno de los culpables de que yo desde pequeño pues me interesara por el tema de la historia y acabara pues estudiando historia, ¿no? Y yo me fui a comprar corriendo el de CPC, tío, nada más que salió. Pero claro, lógicamente, cuando veías aquello de la aventura gráfica, decías esto, joder, tío. Veías aquellas capturas y veías aquello y dices, joder, ¿y qué hago yo con esto aquí ahora? De CPC además era, aquí vamos a hablar de USGOL, que la gente ya dirá, una puta mierda. Pues el juego no era malo, pero tenía cosas que no, que no, que no. Además era el juego genérico que debió de salir para todas las consolas, ordenadores y Pues para todo lo que hubo. sí, lo vamos a enumerar luego, pero es que es flipante, ¿eh? No sé ni las versiones que tiene, pero mogollón. Las vamos a enumerar luego cuando tiramos de la chuletilla, de lo poco que tenemos de chuletilla. Ya lo enumeraremos. Pues no sé, ¿qué hablar de Indiana? Yo, hombre, para empezar están las películas, ¿no? La trilogía clásica más el agregado, esto, el Más, implasto, sí. este del final. Más el apaño ahí mierdoso de aquel que hizo, me cago en Dios. Nada que hablar, pues siempre se nos quedará, por ejemplo, en el Arca Perdida, el tema de la bola. Y ya cuando queda bola detrás de Indiana Jones y sale Harrison Ford corriendo y tal, pues es icónico del cine, ya. Es una cosa que Sí. forma ya parte, como cuando Marilyn Monroe se le levanta la falda cuando le da el aire por debajo. Pues eso es igual. Y nada, las películas, a mí la segunda no me convence mucho. Por el tema del niño, es que un niño repelente, no me... Se ve que es más para críos, más eso, pero hostias, tenía escenas. Yo, por ejemplo, yo en la primera sobre todo me cago en Dios cuando van al final y se le empieza a derretir la cara, que le dice a Marion, no mires, y tal, y a los nazis se les empieza a derretir la cara y tal.
Era una pasada, tío, era una pasada. Y a mí la segunda me pasa igual que a ti, tío. Igual de las. Yo, de las tres, pues vamos a dejar esta última un poco ahí, lo que viene siendo en cuarentena. Porque... Sí, vamos, se puede hablar por encima de ella y Sí. pero luego la hablamos, que eso Bueno, que vamos a efectivamente. llegar a la misma conclusión. Las tres, igual casi la que más me gusta, y no sé por qué, igual es la tercera. Yo coincido contigo, yo de todas las películas la que más me gusta es la tercera. Luego iría la primera, Sí. luego la segunda y ya al final por descarte pues iría el atentado hizo contra la humanidad este hombre. Ahí. Pero bueno. La última de todas, sí señor. De la primera película, y espero no estar cagándola, porque aquí sí que estoy hablando de memoria en absoluto, creo que vi un juego por ahí, pero ya en época de emulador, de la primera película, de Raiders of the Lost Ark. Creo. Y no lo sé porque voy a mirar si por un casual lo topo en nuestra chuleta. La chuleta de hoy no viene servida por Computer Emozones, sino por MobyGames.com. Aquí. Y creo que existe un Raiders of the Lost Arks y ahora no lo veo aquí y tampoco me acuerdo para qué plataforma existe, pero estoy seguro al 90% de que existe un juego clásico de Indiana Jones. Y el arca perdida. A lo mejor de Atari 2600, vete a saber. Posiblemente. No te diría yo que no. Que si Y de hecho no posible. voy a quedar con la gana. O sea, comenta ahí porque lo voy a buscar ya, tío. Sí, pero que te digo que si es del Atari 2600 se parecería a cualquier cosa menos a Indiana Jones, Sí, porque. recuerdo que era como muy, muy, como muy primitivo, tío. Muy primitivo. Bueno, mira el juego de Spider-Man de la 2600 o el Double Dragon aquel de la 2600 que me parece que sacaron. Hombre, tampoco no daba más de sí aquel aparato, pero bueno. Vamos a ver, te lo voy a confirmar. Efectivamente, Atari 2600 de Ya. 1982. Efectivamente. Sí, porque la Ahí película me está. parece que es del 81. Ahí está. No veo ahora mismo ninguna captura del juego de marras, pero tiene que haber por ahí. Hay 81. vídeos, vamos, hay vídeos, los podéis ver por en YouTube, ¿vale? Tenéis ahí vídeos del juego. Yo, bien, recordaba que existía, recordaba que existía y efectivamente es para la Atari. Luego tenemos la segunda película, El Templo Maldito, ¿no? Temple of Doom, que ahí sí tenemos juego de máquina arcade de Atari precisamente, ¿no? Sí. El que empieza con que está Indiana Jones que tiene que liberar a los niños de los Toggins era, ¿no? Sí, va por ahí Del Club de como Toggins. están ahí como metidos en una cárcel, unas rejas, en unas cuevas ahí Sí, con una rejas. vista cenital. Sí, tiene ahí una vista. Es como un poco rara, porque es como Pues un poquito. que. Sí, como que se ve Indiana Jones de lado, pero no sé, es una cosa rara. Salen por ahí unas culebracas ahí tocando los huevos también. Y luego sale la típica escena de las vagonetas. Efectivamente, y luego la última, creo que tiene tres fases nada más, Tres. si no recuerdo mal, que ya es cuando vas a por el tío, a por el malote, ¿no? Tiene que ir a por las piedras Ankara, me parece que eran. Algo así se llamaban, Sí, sí. las piedras de Ankara. Pero que volviendo al juego, a mí la había para microordenadores, para Spectrum, Yo de hecho Ashton y. lo tengo, no sé si lo tengo por aquí ahora, pero lo tengo, vamos, ese juego lo tengo. A mí no me convenció mucho. Y volviendo al tema de las películas, es que cambiar a los nazis, con lo que molaban los nazis, o sea, molaban en el sentido de la película, no molaban en la Sí. vida real, que no se equivoca tu gente. Pero colgar eso por cuatro moros con un turbante, pues no. Sí, cambiar radicalmente lo que es la escenografía normal en una película de Indiana Jones, ¿no? Ambientada Claro. casi siempre en esa época de la Alemania nazi. Además decir que
es una película de ficción, pero hay una base histórica porque a Hitler siempre le gustó el tema del ocultismo, de las reliquias, y estuvo buscando reliquias. Bueno, es más, no sé si cuando entró, aquí ya me voy a lanzar a la piscina y me voy a molar ahí a fuego. No sé si cuando entró en Austria, lo primero que se llevó fue la danza de Longinos de allí. Pudiera ser. Ahí me pillas. Sé que está... Yo sé que la tuvo. La danza de Longinos, el que no lo sepa, es el cacho lanza. Longinos era el que apuñaló a Jesucristo, ¿no? Con la lanza, que le metió la estocada. Y el cacho de lanza, pues es el que se conserva, dicen que es de él. Como, vete tú a saber, como hay 40 clavos también de Jesucristo. Nah. Luego hablan también de que, bueno, de que este hombre, como dices tú, del ocultismo tal, que a veces sí consultaba, bueno, los rollos de estos astrológicos y tal, ¿no? Sí, es que era de una sociedad secreta, dicen que era de sociedad Thule, que era de ocultismo también, pero bueno, que tampoco... Luego hay rollos como se ven, mira, aquí no voy a pegar una bifurcación de tres pares de cojones. Luego hay rollos como el Capitán América, que ves a los nazis de la sociedad Hydra, no sé qué, no sé cuál, y que si dispararon rayos, eso es mentira todo. Lo que pasa es que en la Segunda Guerra Mundial, a Hitler quería ganar la guerra cuanto antes, y entonces venían, vamos a hacer esto, venga, dinero, 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 con dinero, metió dinero para inventos. Y se desarrolló en poco tiempo lo que no se hubiera desarrollado en media vida. También la cultura que tenían ellos ahí en esa época, yo creo que ahora también, era de meterles a los chavales y tal, pues el que no salía ingeniero, salía arquitecto. Sí, un poco viene de ahí bueno, la filosofía alemana de hoy en día, ¿no? De mucho tirar por la rama de ingeniería y de todas estas historias. Es que estaban preparados de cojones. Por ejemplo, cuando se hizo la alianza con Mussolini, que el Afrika Korps, que estuvo en el norte de África, los alemanes se llegaron allí y tenían ropa que transpiraba, uniformes bien, vehículos adaptados a la arena y tal. Llegaron los italianos y estaban hechos mega bonitos, como de que hubieran salido del Mercata, de nada. Llegaron allí con las lonas gruesas tal, y se cocían los huevos allí. Estaban muy bien preparados, las armas que tuvieron. Sí, hombre, desarrollaron, bueno, los famosos platillos volantes, ¿no? Bueno, eso ya... Que estaban en proyecto, estaban en proyecto, y los yanquis fueron los que ficharon al pavo. Era un pavo... No, polaco no, tío. Checoslovaco, húngaro, no me acuerdo, tío. El tío que estaba currando en el proyecto de hacer como aviones tal, tío, que como si fueran platillos volantes. Yo solo vi que... Al final de la Segunda Guerra Mundial, si se hace la operación, una operación se llama Operación Paperclip. Significa que Rusia, esto es como cuando es una herencia y vienen los hermanos a... Se repartieron el botín, sí. Porque llegaron allí y los estadounidenses y los alemanes, poco se llevó Inglaterra y se repartieron, pues, material, o sea, inventos, tecnología y inventores. Y los científicos, sí, empezaron. Los científicos fueron a Rusia y luego fueron a América. Gracias al Werner von Braun, me parece, que es el inventor del cohete, o de las V2, de las bombas que lanzaban Alemania contra Inglaterra, gracias a ello llegaron a la Luna. O sea, gracias a los nazis, el tío era nazi, y les ayudó. Lo único que no le quedó más cojones que hacer eso, pero vamos. Y en eso, pues en eso anda un poco el tema este de Indiana Jones, ¿no? En todo, sí. Este tema de búsqueda de reliquias, de artefactos raros y historias así. Luego, claro, esta última película que es una patata total, y todo el mundo nos hubiese gustado mínimo a todos los frikis de la época que esa película hubiese sido Fate of Atlantis, ¿no? El siguiente videojuego en aparecer. Claro, porque joder, es que la garantía era... Ya la película estaba hecha, con el videojuego prácticamente estaba hecho. Y luego el tema de la garantía mola mucho. Sin embargo, esta última, pues mete ahí el tema de la Guerra Fría, mete el del OVNI de Roswell ahí...
Es como que que los mantienen el allá. final es apoteósico, Jorge, tío. El final es que, joder, tío, es que... Mete ahí a la tía esta, que no es un malo, que hacen qué tal, y luego sale el OVNI, y que no, yo la vi en el cine y dije, ¿qué No, coño es esto? yo también, tío. A Ahí ver, fue además que y no. puedo decir que me estaba pareciendo bastante bien, muy al estilo Indiana Jones, hasta que, joder, tío, hacia el final de la película y luego ya con el final ya tan rompedor, dije yo, no. Aquí ya apaga y vámonos. Pero bueno, venían ya, recuerdo de leer que había dicho el George Lucas y eso, que la peña que no se flipase mucho, que no iba a ser la... Pero claro, si vas a sacar una película y ya estás ya con esos comentarios, y efectivamente, efectivamente, resultó ser que el hype, Coge vamos, te caía por los suelos. cositas, pues el OVNI de Roswell, el Área 51. Bueno, coge la rusa esta digamos, que tiene poderes psíquicos, que era también por la movida esta que decían que la Guerra Fría, si que si utilizaban lo de, joder, el tema de la mente, que se estaba utilizando hipnosis y la proyección astral y toda esa mierda, y ya está. Y se incorpora eso, y luego, pero que no sale por ningún lado. Además, que Harrison Ford ya no estaba para hacer esas historietas ya. Sí, bueno, No. eso también es otra, sí. Eso también es otra. Y luego, pues bueno, después de las dos primeras películas y los dos primeros juegos, ¿no? Estos que hablábamos antes del Templo Maldito y de tal, pues llegamos a Indiana Jones y la Última Cruzada, película de 1989, con Sean Connery ahí también haciendo de padre de Harrison Ford, ¿no? De Indiana Jones. Y con esta película que a mí, además, me gusta mucho por varias razones, porque saca un poco también el tema este de los templarios, del Santo Grial y de todos esos rollos. Y luego ya tiene un escenario ahí. Bueno, me mola porque se mueve por muchos escenarios. A mí es algo que me gusta mucho en las películas. Como me gusta viajar, pues me gusta que sean dinámicas, que no estén siempre metidos en una puta casa o yo qué sé, ¿entiendes? Que vayan viajando para atrás, para adelante. Que bueno, marca también bastante la casa de Indiana Jones, a excepción del templo maldito, que es más de palanca y en el castillo aquel, bueno, el castillo, lo que sea, el palacio ese de mar. Sí, el palacio De la del peña es, Maharajá, del sí. Maharajá, que dará por recuerdo la escena esa de que están cenando y hace la tía así, y salen los ojos y hace. Y lo de cuál era queso, dice, estoy pisando pan tostado, le dice el Sí, chiquito, pan tostado los cojones, que estaba aquello que menos enjambre que tenía, ¿eh? Tiene escenas buenas en general esa película, pero los moros no lo no. sé, no acaba de... Sí, no acaba de ser muy allá. Joder, y cuando le arranca el corazón. Yo me acojonaba de chiquito, ¿eh? Sí, Cuando sí, le sí, sí. arrancaba el corazón. Vale, ahí cuando estaban en plan, en medio del ritual, que le mete... Decía lo de Kalimá, Calima se Kalimá. tiene... Sí, qué grande. A ver, la he visto 1000 veces Wow. como para no saberlo de memoria. De puta Pero está pasada, tío. Pues en esta, bien. bueno, tenemos un poco de todo, yo qué sé, está... El tío va desde la plena Alemania nazi, ¿no? Al castillo este no me acuerdo ahora cómo se llama la fortaleza esta, que El está por ahí. castillo de Brunwald, Brookwald, en Austria, ¿no? en Austria. Creo que era. El tío pasa también por Venecia y las catacumbas, que yo no sé si hay catacumbas en Venecia, ¿no? Pero yo catacumbas de esas las vi estando de viaje estudios en Roma, tío. Exactamente iguales que las que salen en la película. Y Pero no luego estaban llenas de petróleo, ¿no? Como decías tú. no, va a ser que no. De hecho, en Roma, por cierto, hay kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de catacumbas. Claro, a ti tú vas por los pasillos aquellos y los tienen chapadas porque, claro, no te los van a enseñar todos. Imagínate, si un tío se puede tirar por allí la intemerata bajo tierra, así como se desvía del grupo. Y luego tiene el final apoteósico, que yo eso es uno de los sitios a los que me gustaría viajar, que es en Petra, que ellos lo denominan allí un poco
El cañón de la media luna y Petra. El cañón de la media luna que partía de Alejandreta, ¿no? Dijo, queréis que Perún. Efectivamente. Y no es otra cosa que la localización es Petra en Jordania. Petra, que es la ciudad de los nabateos, el pueblo de los nabateos, y era un enclave que en su día fue pues primordial, porque por allí pasaban todas las rutas que venían de Oriente para Occidente. Fue un enclave brutal que tenían allí marcado los tíos, como en mitad entre Europa y lo que es Oriente. Y bueno, hasta que como todas las civilizaciones y todos estos rollos cayó en desgracia, pero ahí tuvo su apogeo durante años y es un sitio absolutamente espectacular. Es espectacular, ahí excavado en la roca y tal. Esto es increíble, que se puedan dar esas edificaciones en aquellos tiempos y que hoy en día hacen un túnel y a los 4 minutos en una autovía lo tienen que cerrar porque se vino abajo, con toda la tecnología que hay y tal, pero bueno. Eso ya es otra historia. De todas maneras, sobre el edificio que estás diciendo tú, que es el del final de la película, cuando llegan al templo y tal, además de que la fotografía es preciosa, de lo que es la película, de las imágenes tomadas, sobre todo la banda sonora de John Williams, es que es increíble. La banda sonora, bueno, de las tres películas es muy buena. No, una ambientación. Y bueno, de esto tenemos dos juegos primordialmente, ¿no, Jorge? Bueno, existen más juegos. Tenemos los dos que conoce todo el mundo, vamos a decir, que es el arcade, por así llamarlo, ¿no? El que jugamos en 8 bits. Bueno, que existen también versiones para 16 bits. Existe esta aventura gráfica, pero luego existe otro juego de Indiana Jones de Taito para la NES, que es del 91, que no tiene nada que ver con este de US Gold, ¿no? O sea, absolutamente nada que ver. Y que es una mierda. O sea, es malo. Si a lo mejor nos puede parecer malo el de US Gold, este todavía es peor. O por lo menos a mi entender, vamos. A mí no me gusta absolutamente nada. Y luego existe, que es el que siempre recomiendo yo, el Indiana Jones Adventures o Trilogy, o no sé cómo se llama, de Super Nintendo, que ese ya es la polla con cebolla. Ahí podemos jugar a los tres juegos, o sea, a las tres películas, con más predominante la primera de todas, el Arca Perdida, no sé por qué es la que más fases tiene. Y la segunda y la tercera. La segunda, el Templo Maldito, tiene bastantes fases también, pero la tercera la deja ahí un poco de aquella manera. Tiene fases, pero no tantas como las otras. Y sobre todo el Arca Perdida. El Arca Perdida, la primera, le mete un mogollón de fases en ese juego. Y claro, es una virguería técnica. Yo no sé si pudiste jugar todo este juego, aunque fuera a través de emulación. Me he jugado un poquitillo, pero no le he dado el tiempo que se merecía. Pero tiene muy buena calidad, vamos. Bueno, luego al principio que entra en el templo de la Arca Perdida, vamos, sí. que está lleno de trampas y eso. Sí, 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 es bueno, es un arcade en toda regla, para la gente que no lo sepa, es un arcade como pueda ser el de Usgold. Es igual, arcade 2D, que izquierda-derecha, bueno, izquierda-derecha también hay fases que se puede subir y bajar y tal. Y tiene una particularidad que no es entre fase y fase, tío. Yo no me acuerdo ahora si es cada dos o tres fases te da una clave para que tú puedas continuar desde ahí, porque claro, el juego es muy largo, no sé decir ahora el número de fases, pero en total entre las tres películas soy una borrada. A lo mejor si te digo 20 fases o igual hasta más, vete tú a saber, es muy largo. Y la verdad es que es una puta pasada técnicamente, tiene unos gráficos muy guapos, unos efectos. Bueno, te fijarías cuando entres justo en la primera fase, que entra como un rayo en la cueva. De luz, sí. Un haz de luz, ¿no? No un rayo, un haz de luz. Y es una puta pasada el juego. Y ahí tiene fases, bueno, de lo más variado que te puedas imaginar. Y es bastante fiel al desarrollo de las películas. Aparte de que trae escenas. Bueno, son fotogramas de la película digitalizados que tanto nos gustaban en aquella época, poniendo ahí unos pocos de diálogos y tal. Pero
Vamos a comentar un poco el juego este, lo que es el Deus Gol, el primero de todos. ¿Tú ese lo jugaste en su día, tío? Yo lo jugué en Amstrad, no está en CPC. Igual que yo. Y me parece que eran 5 fases. No sé si me acuerdo. A ver, ¿cómo era? ¿Empezabas en el tren o en el tren era después de la cueva? No lo recuerdo ahora. Empezabas en la cueva. Empezabas en la cueva y luego venía el tren, ¿no? Según el juego, ya sale Indiana Jones, claro, tampoco vas a pedir más en el ordenador de Chovis, salía Indiana Jones grande, pero se supone que si estás toda la fase de la cueva, tenía que ser Indiana Jones pequeño. Sí, que era River Phoenix, no. Sí, River Phoenix, ¿no? Lo dije bien, que luego cayó en desgracia el probe hombre. Sí, se metía hasta las rayas de la carretera. Tampoco. Fue un caso tipo James Dean, que hizo 4 películas y se le catapultó ahí al tío que tal. A mí me parece que tiene una filmografía discretita y poco más. No sé si salen Cuenta Conmigo, en Exploradores, de muy pequeñito. Exploradores la vi, sí señor. Que sale queso. Y mi hermano. Cuenta Conmigo es esta que van los. Creo que la vi. Que van. Va a haber un cadáver. Sí, los colegas y se montan ahí una película para ir por donde la vi y tal, en plan medio aventura ahí. A buscar, sí, que dice. Uno dice que ha visto un cadáver y tal, y van a como a buscarlo, ¿no? Y luego va otro grupo que va. Que son de malotes, que es Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland, que esa película es. No sé, como un año antes de esta, ¿cómo se llama? Que a mí me gusta mucho, joder, la de los vampiros, tío. Jóvenes Ocultos. Jóvenes Ocultos, y no sé si lo ficharían para Jóvenes Ocultos haciendo papel de malote ahí también. Que River Phoenix me parece que es el hermano de Joaquín Phoenix. Sí, que tiene un tipo que sale en películas que a mí me gusta mucho, pero que tiene, tío, como mal aspecto, tío, como que es muy pálido, no sé si será también de meterse de todo o que es que tiene la cara, no tiene como aspecto siempre como que estuviera malo, tío, como que ¿sabes cómo te digo? A mí es un actor que, bueno, tiene alguna película que sí, por ejemplo, en Gladiator lo hace bien, hace el emperador, lo hace bien. Luego tienes Buffalo Soldiers, que trata sobre cuando estuvieron los americanos en la Alemania y del 90 hasta que cayó el muro, y está muy bien esa película y tal. Y luego tiene estas últimas, esa que ha hecho de que habla con la Scarlett Johansson, que se enrolla con el ordenador, o la última que ha hecho. Que eso, vamos, y en otra que se debe de beber hasta el ácido de la batería para cogerse colocones, que sale con este otro que le pillaron con la jeringa colgada, que se murió. Es que el tío, yo sí, tío, me da la sensación, no lo sé, a lo mejor es que es, igual es así, tío, pero como que tuviera... Raete. No sé, tío, como que está malo, está muy pálido, como que... Yo qué sé, es que, tío, como... Si ves al hermano, que el hermano era así guapete, rubio y tal, dices, este tío, ¿de dónde cojones habrá salido? Es que no se parece en nada. Y el hermano decía en el River Phoenix, que es cuando empieza la película de Indiana Jones, que es, se supone que es un flashback de cuando Indy es joven, se supone que iba a continuar él, o sea, Harrison Ford. Sí. Iba a que eso y que iba a seguir él haciendo películas, y resulta que no. Bueno, también ahora me ha venido a la mente la serie aquella que echaron del joven Indiana Jones. Efectivamente, que viene después de esta película, ¿no? De la última cruzada. Del éxito, sí. De la última cruzada y tal, se montan allí el otro tinglao de la serie. Pero que se monta en un tinglao de que Cintiana está con Pancho Villa, se lió con Mata Hari, bueno, que fue un puto crack, vamos. Porque, bueno, en la última película se lo dice al Shia LaBeouf, ¿de dónde aprendiste no sé qué? Y le dice Indiana Jones, cuando estuve con Pancho Villa haciendo no sé cuál. Poco antes. Pero sí, hombre, sí. ¿Y qué más? Qué grande, tío. Que yo me acuerdo de la serie esa, que sale Indiana Jones todo viejuno ahí, y salió un tío viejuno con un parche en el ojo ahí. Que dice, ¿y cuándo ha perdido Indiana Jones un ojo? Afeitándose o qué. Pero a mí no, vamos, yo...
Yo tengo mi hermano que sí que le gustaba mucho. Yo vi un par de capítulos y a mí no me iba. Era Sí, muy... yo también. Yo no vi de esto algún capítulo de refilón, pero no fui no, una serie que seguí, ¿no? ¿Y Y por dónde íbamos? Íbamos a ver, pues estábamos como el sí, pues las fases del juego de de marras. Que le podían haber hecho en pequeñico, pero es el mismo sprite para todo. Aquí Eso. hay que aprovechar. Y que el juego pues tiene los saltos. Uf, fatales. Sobre todo en el tren ahí tienes que medir, pero vamos, sacar escuadra, cartabón, es impresionante, o sea, es milimétrico aquello para saltar los animalillos del circo. Hay varios juegos que me han cogido ganas de tirar el CPC por la ventana, este fue uno de esos. Porque en la fase del tren, que te van saliendo cabezas de jirafas y los del rinoceronte. El rinoceronte, sí. Pero es que te dan poquitín y ya te caes para abajo. Sí, es brutal la fase. Es brutal. Y luego tiene fases de... luego de ahí debes de ir al castillo. Al castillo. Que yo hasta ahí sí que me llegaba al castillo, recuerdo en su época. No, llegaba más, tío. Yo conseguía llegar... Luego del castillo creo que es el Zeppelin, ¿no? Zeppelin. Ahí conseguía llegar yo, pero nunca llegué a la última fase y no vi el final hasta que vi un vídeo de estos de long play y tal, ya ahora en época actual, de esta peña que maneja. Yo vi la última fase porque hacía trampas. Había un truco que metías y te decía, elige nivel, el 5. Ibas directamente al templo, te enfrentabas a las tres pruebas que se ponían vista como isométrica. Me acuerdo yo, pasaba una vista sí, era como que, sí, por ejemplo, cuando ibas, bueno, yo eso ya digo que lo vi en vídeo, por las letras, era como que veías las letras, claro, y si no, ¿cómo haces en perspectiva 2D para representar las letras? Y salían las dos cuchillas y tal, y, sí. Y vamos, y si se ven las... la que tuvimos de esta CPC, además, fue un port directo de Spectrum. Ah, sí, ahí en Usgol se lució, pero tal cual. Con gráficos así como azulones, ¿no? Sí, azules, ¿qué cojones? Que sí, que era la misma. que decías, ¿cómo una compañía que ha podido hacer Infiltrator? Un juego maravilloso que desde aquí recomiendo a todo el mundo que lo juegue y que nos hace esta puta mierda. Pero que tenía su toque, pero que tampoco no representaba con el tema del látigo, se usaba muy mal el látigo cuando... Sí, luego por ejemplo también tenía en la cueva que si tenía escándalo con las antorchas, porque si no veías una puta mierda. Era complicadete. Bueno, se podía avanzar porque yo recuerdo avanzar eso hasta el Zeppelin. Pero bueno, avanzar, pero de aquella manera, dándole leña, ¿no? Era que... de la primera partida lo más normal es que palmaras ya al principio porque no te enterabas de la antorcha y del otro y del salto que caías sí. Abajo y te quitaba la energía o lo que fuera. Era lo más normal, que no durases ni medio segundo. Y la segunda era ya para tirar la cinta y romperla en cachos. Así. Pero que se nota que era un juego genérico porque todas las versiones son iguales. O sea, sí. No hay ninguna diferencia. Hombre, mejoran lógicamente las de 16 bits que tienen color, sí, la Atari ST Amiga. Luego, hombre, está la de... Porque esto lo hay, lo voy a leer ahora en la chuleta para que os hagáis una idea. Lo tenéis en Amiga, Astron CPC, Atari ST, Commodore 64, por cierto, que de los ordenadores de 8 bits debe de ser la mejor versión porque tiene ya color y tal. Porque lo que es Spectrum, Astron y MSX, el color azul ahí, placa. Pero de lleno. Está para dos, para PC en MS2, para entendernos, ¿no? En Game Boy una versión tardía del 94. Nada tiene que ver, esto estamos hablando de 1989, o sea, 5 años después. Lo tenemos en Game Gear en el 91, en Mega Drive del 92, que es una versión de Mega Drive, se parece bastante a la de Amiga y a Atari ST. Incluso puede que sea un poco mejor porque tiene así como más como fondo cuando vas por la cueva. Es que ¿no te acuerdas tú del anuncio de Mega Drive de cuando salía? Me parece lógicamente, porque el que tú has hablado del Indiana Jones Trilogy, ese no salió para Mega Drive. No, yo creo que ese debe ser exclusivo de Super Nintendo, de Factor 5.
Yo me acuerdo que había los anuncios esos y llegaba un tío así vestido con un traje blanco y un sombrero y tal. Y había un asiento, una Mega Drive, y se ponía ahí y empezaba a hacer así, no sé qué, y al final solo salía el sombrero y decía la vocecilla esa, ¿qué te pasa? No sé qué, no sé qué. Como anunciando, como el del Super Mónaco GP, que se montaba un tío con un mono y empezaba ahí, salían llamas y tal, es que la Mega Drive era un flamígera. Era grande, saludos para nuestro colega David Calders. David Calders. Ahí está. Grande Sega. Y luego hay una versión para la NES también del 93, que nada tiene que ver con la de Taito del 91, ¿eh? Una cosa es la de Taito, que la sacaron ahí a su puta bola, y otra es esta de Usgol. Para Master System del 90 y para Spectrum. Es, o sea, tiene versiones prácticamente para cualquier máquina, vamos. Eso en lo que se refiere al juego este de arcade. Y luego por otra parte tenemos lo que nos interesa, Jorge, que es la aventura gráfica, que yo de verdad, tío, que lo veo. Bueno, este juego, decir que en Astron CPC era una caja grande de estas de cartón, para entendernos, como los que hayáis tenido ordenadores de la época, como el Batman, el Viaje al Centro de la Tierra, caja de estas que tú la veías y ya con solo verla se jodía por los lados, era una puta mierda. Esas cajas se conservan muy mal a día de hoy. ¿Pero de cuál hablas? ¿Del Langstrand? Sí, de Indiana Jones, de... Yo es que tuve la versión que era serie oro, me parece, serie 8 bits, que era la... Bueno, pero me costó mis 595 pesetas. Ah, ¿no? vale, tú ya lo pillaste. No, yo lo pillé, sí. Y aquello, por venir en caja grande, debía de costar igual 1200 pelas, ¿eh? Sí, no, 875 no era, porque era eso, como el Batman, Viaja al Centro de la Tierra... yo qué sé, tío, había... Bueno, estoy mirando aquí, ahora tirando un poco... Mira, aquí justo fuera no tengo... Debo tener la del Batman, de caja de esa. Pero yo me sí, parece... Hablas de como de esta caja. Sí, estas que abrías por arriba... Esa se abre por... No. Eso es un lujo. Eso es un lujo. Pues mira, Sí tengo yo por aquí... Es que tenía la del... Mira, tengo la del Viaje al Centro de la Tierra aquí, joder, qué cojones. A ver si se puede ver. Esto es la caja del Viaje al Centro de la Tierra y se abre por aquí, por el lateral. Pero joder, es que ya se puede ver por aquí que está... Está jodida y cierran mal y está todo... A ver si enfoco ahí. Está todo por los lados. Es una puta mierda. Y venían con el... No sé si te acuerdas, venían con... Con esto en las cintas, en un plastiquete también mierdoso que rompía con solo mirarlo. O sea, son unas versiones perroñeras, que nada tienen sí, que ver. Esto tiene plástico, pero le pasa como me estás comentando tú, mira, está roto la esquina. Sí, aquí bueno. Está puesto unas grapas. Sí, porque no tiene nada que ver tampoco con las versiones estas de CPC que había en Inglaterra, que era cartón como eso, pero caja dura y caja potente. Claro, esto era un puto desastre. Y te lo vendían así porque ahora que me doy cuenta, venía con esto, el del Indiana Jones. Era una serie que sacaron aquí, supongo que sería todo rollo de Herbe. Serie Hollywood, sí. Efectivamente. Y el Indiana Jones venía con ese sello. Y el Batman también venía con ese sello. Efectivamente, y venían todos en caja de esto. Y claro, esta caja tiene lo que tiene. Tiene lo que tiene y es malísima. Que aquí me voy a tirar a la piscina. ¿No había el pack de cine? Efectivamente, también. Sí, sí. Y venía con esos juegos. No recuerdo... Pues debía venir con el Batman... Con el Batman, Indiana Jones. Y Robocop, me parece que también. Robocop, puede. ¿El Chas HQ? ¿Puede? No. ¿O el Rambo 3? Rambo 3, joder. No lo sé. Pero sí, sí, sí que venían, vamos, el Indiana Jones y el Batman, eso seguro. Sí. Existía ese pack de cine. Y luego está este que, bueno, lo vamos a intentar enseñar de aquella manera. El que vamos a tratar hoy en cuestión, que es el Indiana Jones. Vamos a por él. Yo, esta es la versión inglesa, lógicamente, en mi época de Amiga.
Ya lo bueno, lo dije más de una vez que me arrepiento hoy en día de que no tuve ningún juego original, a excepción de los que me regalaron y luego tuve que ir recuperando. Y esta es la versión inglesa, ¿vale? De Indiana Jones y la última cruzada. Que lo mejor de esto es una versión que está mucho mejor que la del Fate of Atlantis. Está muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque la de Fate of Atlantis te trae las instrucciones de aquella manera y la típica de claves de... De aquí te detenía. Sí, de aquí para mirar las claves y tal. Pero aquí, aparte de los disquetes y las claves, disquetes que eran tres en Amiga, son tres disquetes en Amiga. Las claves aquí también se pueden ver, bueno, que las tienes que mirar con las gafas esas. Bueno, es que aquí viene el mogollón de historias, ¿eh? Viene... Pues esto no sé qué es, como... Tengo aquí como pantallas y tal, como si fuera un manual de instrucciones rápido, tío, de juego rápido. Luego tiene el manual de... bueno, un libro de pistas que viene codificado para mirar con las gafas también. Eso ahí miras con las gafas y te va dando pistas. Un hint book. Bueno, viene por aquí atrás. Venían anunciados ya el Loom y el Zama Kraken y todos esos. Pero lo mejor de todo, y aquel que lo tenga en castellano, la edición en español, va a ser la polla porque está completamente traducido, es esto. Dice, ¿qué puta mierda nos estás enseñando aquí ahora? Pues esto es una reproducción, lógicamente de aquella manera, pero no os creéis que es papel bueno y esto es como plastificado, no es caro, es como imitando al cuero y tal, del diario de Henry Jones. Ay, amigo. ¿Y qué trae esto? Pues viene como manuscrito. Viene tal cual, imitando como si fuera manuscrito. Con sus dibujitos y sus historias, sus apuntes. Veis que la letra está puesta allí como de cualquier manera, como si estuviera escrito completamente a mano. Y viene aquí con todos sus dibujitos y... Incluso veo aquí, que acabo de verlo reflejado, traer como correcciones ahí, palabras tachadas. Bueno, una puta pasada. No sé si... Ahí veis... Bueno, es una puta pasada, es una virguería. Esto es una puta pasada. Ya si fuera en cuero ya... Apaga y vámonos y... Es que yo un día navegando por internet vi reproducciones de ese diario y pedían un pastizal. Pero en cuero todo igualito que el... Pero no sé si estaría más de 90 euros, ¿eh? Joder, pues la acabas de armar, porque ahora ya me dejas a mí, tío, porque... Eso, tío, yo no sé si... Yo supongo que la versión en castellano, que no serían chapuceros, y la aparte de venir traducida, que vendría con la letra esta, tal cual lo enseñé yo aquí. Espero que no hayan puesto letra normal de ordenador, yo qué sé, ¿sabes cómo te digo? Yo mi versión que tenía era... No sé si se acordará la gente, que seguro que sí. Una colección que se llamaba Maxi Juego. Y entonces ahí, pues, era la caja, encima la caja venía como venía aplastada, porque ya que la caja era de cartón mierdoso, al estar afilados, pues aplastaba. Y ahí nos pusieron juegos como Alan in the Dark, Police Quest, este Indiana Jones, Monkey Island y un montón de ellos. Y esto venía, los discos y la que has enseñado tú de claves. Una hojita y un cacho de celofán rojo para ver las claves, si no venía más. A una pena. Claro, esto es una... Bueno, esto lo mejor de todo es la caja, tío. Es cartón duro, pero duro. Es que, joder, esto no se deteriora. Es más, es que esto lo puedes ver, está prácticamente nuevo del trinqui, tío, ¿no? Que tiene que ver con lo que acabo de enseñar antes. Tengo yo una edición ahí del Monkey Island 2 y igual, es la caja es cartón duro para puta madre. Es una puta pasada. Bueno, recuerda, o decir que aquí esta gente no se llamaba todavía LucasArts, sino que era LucasFilms, que era como se llamaba, Games. LucasFilms Games. Luego cambiaron y Monkey Island 2... el Indiana Jones and the Fate of Atlantis, eso ya era LucasArts. Sí, era más para dividir, digamos, la sección de videojuegos de la de las películas. Eso es. Y ahora pues todo es de Disney. Ahora, joderse golpes. Bueno, no, todo de Disney, las licencias. La empresa
lo que es Lucasfilm, Lucas, los juegos, pues a tomar por culo. Eso se vendió todo. Sí, esto no. Ahora ya esto, LucasArts. pues voló. Bueno, Jorge, este juego lo tenemos en Amiga, que es esta versión que enseñé yo. Lógicamente empecé para MS-DOS, que fue la que tú jugaste. En Atari ST, que prácticamente Amiga y Atari ST son las versiones son idénticas. En CDTV, ¿qué es esto? Pues era un invento ahí medio Amiga, medio allí con CD y tal, como si fuera un reproductor de CD para que nos hagamos una idea. En FM Towns, que es así un poco también extrañete, en Macintosh, y luego tenemos la versión de Windows, que aquí trae que data del 2009, que es ya el remake este en VGA y todo el rollo, con voces y con todo. Muy tardío, estamos hablando de 10 años después. 10, no, perdón, que digo yo 10, 20 años, ¿no? 20 años después. 20 años, 89, 99, 2009, 20 años. Que igual lo sacaron un poco con ese rollo, ¿no? Así, elucubrando yo aquí ahora. Pues esa habrá que echarle un vistazo, porque yo, si no recuerdo mal, esto lo reeditaron en VGA. Yo, de todas maneras, yo no sé si la versión que tengo yo solo llegaba a este GA, o si se podía jugar a 256 colores. Aquí me has pillado. Yo me acuerdo No, ya. no lo sé, tío. Yo recuerdo de verlo también en PC, que claro, era la risión porque esto es así, no es por ser, por hacer sangre, pero claro, tú veías y era prácticamente idéntica a la de Amiga, pero claro, ¿qué pasaba? El sonido. Que ahí el sonido te caía al alma a los pies cuando veías sonar la banda sonora de Amiga, y la veías en PC por el speaker y dices tú, aquí algo falla. Claro, es que ahí lo que funcionaba era una tarjeta muy básica que era de las primeras de PC, que era la ADLib. Hubo varias hasta que ya que se quedó el estándar Sound Blaster y ahora nadie. Es que ahora el tema de las tarjetas de sonido nadie cuenta. Como viene integrada la placa, dices, Sí, bueno, que lo den por culo, claro. claro. Pero es que antes no venía nada. Antes, si querías tu sonido que tal, te lo tenías que comprar y había un montón de modelos y pasaba como según qué modelos pues sonaba qué tal, y ya al final la que más se vendía era Sound Blaster. Yo tuve Sound Blaster, pero valía sus perras. O sea, Sí. yo tuve la Sound Blaster Pro, que era estéreo, pero 8 bits, no 16 como CD. Sonaba bien y tal, y yo no sé si fueron 15.000 pelas de la época, pero ya tardías. Sí, eso al principio costaba un Eso pastizal. es un pastizal. Y me parece que este Indiana Jones sonaba con Adley y sonaba bien, vamos, suena. Suena mal y correcto. Mejor que el speaker, Sí, como si. porque lo del speaker, eso era. Yo recuerdo de verlo eso con speaker. Con speaker. Y es verdad que sí, que los gráficos básicamente son los mismos. Con el sistema SCUN, ¿no? Que vimos ya debutar en este. Si lo diré, en En Maniac Maniac Mansion, Mansion. Zammacrack, en todos estos juegos. Pero claro, suena, yo lo vi sonando por el speaker. Entonces, bueno, sí, los gráficos guay, pero luego si lo pones uno al lado del otro, dices, claro. Y el speaker que no le tuvieras tocado. Yo me acuerdo que el mío estaba tocado como el altavoz de un coche. Cuando se te jode, vas con la musiquilla y todo gozando. Y oyes ahí, porque la membrana está jodida. Pues yo me acuerdo que el mío, pues a lo mejor estaba un poco suelto y tal. En cuanto subía un poco de escala, sonaba toda la carcasa. Decías, eso por la noche montabas una escandalera de mucho cuidado. Y lo del tema del SCUM, que si la gente quiere buscar las siglas, que todas las sabemos, que se inventó para que significa intérprete de comandos del Maniac Mansion, básicamente. Lo único que las siglas esas tienen una denominación en inglés. Y era como la aventura conversacional. Estos los comandos, en vez de coger, hablar, tocar y empujar, pues esto era ya por medio del ratón. Era, digamos que era los comandos, pero más interactivos, más rápidos, ¿no? Sí, Es sí. la evolución de la aventura conversacional, ni más ni menos. Esto veníamos de las aventuras de Sierra.
que fueron los pioneros en todo este género del tema de la aventura gráfica, que tenían un intérprete que era básicamente una aventura conversacional, porque tú tenías que escribir, no órdenes tan complejas como una aventura conversacional, porque básicamente resolvías las cosas con pocas palabras, pero tenías que escribir. Aunque tú luego pudieses manejar el muñeco por la pantalla, tú al final tenías que escribir. Entonces era una mezcla entre conversacional y una aventura gráfica moderna, por así llamarlo. Entonces esto innova ya en el tema de los iconos. Luego Sierra se tuvo que subir lógicamente al carro y crear su propio sistema ya de más de tema de iconos, ¿no? Aunque eso sí, la diferencia siempre entre Sierra y bueno, aparte de las muertes, que podías morir en los juegos de Sierra. Entre LucasArts o Lucasfilm y Sierra es que los juegos de Lucasfilm son planos, son completamente 2D. Para que os hagáis una idea, tú puedes ir de izquierda a derecha o bueno, a algunas pantallas subir y tal, y los de Sierra no, son como 3D, tienen profundidad, ¿no? Para que os hagáis como los beaten up, ¿no? Que tú puedes moverte de arriba abajo de la pantalla, pasas por detrás de los árboles, pasas... tienen profundidad. Eso en los juegos de Lucas no existe, la profundidad. Claro, esa profundidad también hace que vayas por al lado de un río, resbales y a tomar por el culo. El muñeco se va al río y moriste. No me gustaban las de Sierra. Me acuerdo yo de una que me costó un triunfo. Bueno, lo comentamos aquí, me parece, cuando estuvo Masca. Me parece un saludo para el señor Masca. Saludo, sí. El Police Quest. Que es de Sierra, de que te mataron a una mujer. Bueno, tío, empiezas en la academia de policía, no sé qué. Voy a salir del coche para poner una multa. Pasa un camión, ¡pum! Te has ido por el lado que no era. Bajabas del coche. No sé qué tenías que hacer antes de llegar a la altura del conductor. No lo hacías, sacaba una pistola, ¡pum! Muerto. Total, eran dos pasos, muerto, y joder, algunas veces era frustrante. Sí, 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 las aventuras de Sierra hay que reconocer que tenían eso, tenían el tema de que podías morir en cualquier momento, o bien eso, o pasas la carretera y te atropella un coche, o como en el Larry se te olvida de poner el condón y coges el SIDA y palmas, y yo qué sé, es que eran así, pero... A mí sí que me gusta, a mí me gusta. Sobre todo soy muy muy fan de Larry Laffer. Larry Laffer, a mí eso es un auténtico crack. Y una anécdota, una curiosidad sobre este juego, Jorge, sobre Indiana Jones. Como decimos, la película es de 89, creo concretamente que de mayo. Y esto diréis, joder, tío, ¿no te acuerdas de...? Vale, esto lo miré, ¿vale? No creáis que sé, porque no me acuerdo qué hice ayer, así que esto lo miré. Creo que sale en mayo, por lo menos en Yanquilandia, se estrenaría la película. Yo aquí no recuerdo de haber ido a verla al cine, pero no recuerdo cuándo, claro. Yo igual la vi en el cine también. Tampoco recuerdo cuándo. Me imagino que en mayo no nos llegaría ni de coña, porque aquí, yo qué sé, entre que la doblarían... Me imagino, digo yo, no lo sé. No lo sé, yo me acuerdo porque ahora no es como... No es como el tema de esto de ocho apellidos vascos, que por ejemplo la están echando en el cine y ya la tienes en vídeo casi, no. Porque el otro día estaba en vídeo. Aquí las películas, yo me acuerdo que acababan del cine y no la tenías hasta... Joder, salía en el videoclub, ¿cuánto tardaban? Uf, ¿seis meses? Sí, ¿ocho meses? Sí, por ahí, medio año con la gorra, sí, sí, entre que la... Por eso, si la veías en el cine, casi casi te lo tenías que estar montando la movida en tu cabeza, porque es que si no, hasta que volvieras a ver... Claro, ahí está. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que les vienen los gallifantes, los jefillos de Lucas, ¿no? Y les dicen a Ron Gilbert y compañía... Esto como a finales del 88, dice, no sé, hay una película, sale esta película el año que viene en mayo, casi que había que hacer un juego. ¿Y qué dices tú, tío? ¿Cómo cojones puedo hacer yo un juego? Bueno, de Indiana Jones, a lo mejor, yo no sé, en seis meses. Plantea que tú ya haces un juego así de complejo, ¿viste?
Dijeron, si el DT lo hizo, ¿cuánto fue el DT? ¿Tres meses? ¿Un mes y medio? Sí, por ahí, en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, pues nosotros somos capaces igual. Y ahí se plantaron los tíos y sacaron un juego, en mi opinión, tío, espectacular. Sí. Opinión espectacular. Además, respeta el guión de la película impresionante. Va casi paso por paso, si exceptuamos la... el principio, ¿no? Que bueno, lo deja entrever un poco lo de la cruz de Coronado y tal, en lo que es la intro del juego, ¿no? Por ir por partes. ¿Cómo empieza el juego? El juego, si no me acuerdo mal, empezamos que llegamos al Barnett College, vamos a ver a Marcus, estamos mojados de esto de agua y nos dice que nos ha pasado, pues se habla, ahí puedes dejar omitir el diálogo o preguntar más a Marcus si ya te va explicando un poquito lo de la cruz de Coronado, etc. Que viene a ser todo eso, bueno, todo eso viene precedido una intro en la que se ve el tío saltar por el, en este caso sería el River Phoenix, ¿no? Saltando por el tren, que deja entrever esa primera parte de la película que no podemos disfrutar en esta aventura gráfica, y luego lo del mojado viene a hacer referencia también, bueno, luego le roban la cruz y no sé qué, y aparecen en un barco en la película, ¿no? Se supone que viene de ahí de pelear un poco en el barco, ¿no? E intentar recuperar la cruz. Sí, vamos, pero todo el resto del juego, además de que es fiel a la película, más o menos, lo expande. O sea, sí. Hay escenas que las expanden mucho. Además, es más, y esto casi me estoy tirando a la piscina, pero creo que tiene incluso diálogos clavados a lo que es la película. O sea, tú vas leyendo y es lo mismo que están hablando los tíos en la película. Mismamente, yo creo que uno de los diálogos que nos resulta familiares es cuando Indiana Jones entra a su despacho, al principio del videojuego, y hay un montón de alumnos y tal, y dice, y hablas con la secretaria y hay varias respuestas, y dice, Irene, coge sus nombres uno a uno, les seré atendiendo por orden de llegada, me parece, algo parecido, y es la misma frase que dice en la película. Y sí, es todo lo mismo. Es increíble, a mí es lo que más me flipa de este juego, que estamos, claro, en aquella época estabas ahí esperando, joder, a ver, más o menos te tenías que hacer las conversiones estas de las películas, el Batman, el otro, el de más allá, bueno, más o menos sí, tenían alguna fase y tal, pero es que esto es casi la película interactiva, es una puta pasada. Es la forma de que... De que estás en la película, es que estás... En aquella época, además, es que este género estaba on fire, como lo que eso, porque el género de las aventuras gráficas tuvo una temporada... Además, que para la gente que tenemos un ordenador patata, pues pedía muy poco, porque esta yo no sé si pedía un 286, y incluso ya avanzando por el 90 y pico y tal, todavía podías cargar aventuras, tenías CD-ROM, podías cargar aventuras gráficas. Oye, mira, tío, por cierto, no sé por qué, y ahora me dirás tú, ¿por qué si los discos son de Amiga? Y esto me lo acabo de ver ahora, que conste. En la caja trae de IBM, PC. Pues la caja será de otro. Pudiera ser, pues mira, te lo voy a confirmar aquí. Tandy VGA, EGA, CGA, MCGA, Tandy 16 colores y AvLive, efectivamente. O sea que hemos descubierto... Que... Mira a ver los discos, a ver. No, si son... Los discos son de... Lo trae aquí claramente, a ver si se puede ver. Ah, CBM Amiga. Hostia. ¿Qué quieres que te diga? Me la coló el pavo. Esto era así, simplemente lo pusieron porque les... Oye, pues tío, tengo aquí Fate of Atlantis. A ver. No, pues Fate of Atlantis. Pone Amiga, pues esa caja... Esta caja es del otro. Un poco sospechoso, Pues existía en VGA, tío. Existía en VGA. Sí. Lo que pasa, a lo mejor el remake ya venía con el tema este de las voces y tal, más que...
Existía en VGA y en Athlete, efectivamente. Ahí tuviste muy buen memorión. Qué cabroncetes, tío. No es la caja de la amiga. Ahora tengo que investigar. Mira, ya ahora romperé la caja. ¿Ya por la copla? Sí, a ver si lo venden por ahí para amiga y viene la caja y se puede ver que traiga amiga o son todas las cajas iguales y no se rompió la cabeza Lucas. O vaya a ser que se pillaran los dedos como tuvieron que hacerlo en tan poco tiempo, hicieron clas y empaquetaron discos para allá. Sí, sí, para no gastar caja. Vale. No sé dónde estábamos, que somos. Ah, bueno, sí, estábamos en el despacho y todo esto, de que era fiel a la película. Bueno, de ahí se va. Lo medio secuestran, ¿no? Se va a ver a. Al pavo este que está chiflado por las antigüedades, no me acuerdo ahora del nombre. Yo no me acuerdo del nombre tampoco. Pero está bien al final de la conversación que le dice que no se fíe de nadie. Efectivamente. El señor Jones, no se fíe usted de nadie. Y ahí es cuando le dice, bueno, le explica todo esto del Grial, ¿no? Tiene como media placa de una inscripción, que la otra media parte está en Venecia, en las catacumbas. Y este hombre, el Indiana Jones, le dice que joder, que cojones la turulla de él, que el que controla, que es el padre, que no tiene ni puta idea. Que por qué. Y entonces es cuando le confirma que el padre está misteriosamente para Venecia. Un poco de aquella manera, ¿no? Claro, es el reclamo para que haya aventura, porque si no, fíjate. Y esto todo, si alguien no ha visto la película a estas alturas, que me imagino que no existirá prácticamente nadie en el mundo mundial absoluto, pues claro, si juegas al juego te comes spoiler tras spoiler, porque como decimos es una absoluta fiel recreación de la misma con diálogos incluidos. Entonces, claro, es un poco peligrosillo el tema. Fíjate que ahora hacen los juegos de las películas y están muy... Si sale antes el juego, están muy muy precavidos de que no aparezcan muchas escenas, de que claro. o directamente que no esté relacionado con el juego y vaya por otro camino. Sí, por otro. Simplemente por la pijada esa de que tú no sepas de qué va la película o no sepas el contenido antes del estreno. Sin embargo, es que este juego es que te cuenta la película de cabo a rabo. No se cortan, pero ni un pelo, vamos. Eso es impresionante. Bueno, ¿de aquí a dónde nos vamos? Más o menos, por ir un poco... Tampoco lo vamos a desgranar entero, ¿no? Porque igual jodemos a los jugadores o los jodemos. Como tú quieras. Mira, esto es muy fácil. Si vas a jugar a esta aventura, tampoco vamos a decir cómo se pasa el juego, tampoco. Sí, no, cómo se pasa no. Simplemente hablaremos más que nada de las localizaciones y de los puntos coincidentes con la película, ¿no? El tema de las pruebas así que salgan y tal, pero vamos. Y también hablando de memoria, porque yo este juego lo jugué en su día, lo jugué y lo terminé en su día, pero claro, básicamente me puede estar traicionando. A lo mejor digo que esto va primero y luego resulta que va antes o después o... Pero sí, ¿dónde nos movemos después de hablar con este hombre? Pues nos piramos para casa del padre, si no recuerdo mal. Y aquí viene una de las cosas clave del videojuego. Porque en la casa del padre... O en la casa del padre o en casa de Indy, ya no me acuerdo muy bien. Porque el padre te envía su diario, que es donde vienen todas las pruebas y tal. Se desplaza a casa del padre y tienes que recoger un cuadro, el cual te va a hacer falta en el castillo de Brunwald para no sé qué jaleos. Pero si no le coges, da igual. Porque aquí lo bueno que tiene, no pasa como en Maniac Mansion. Que en Maniac Mansion tú podías jugar... Gastabas el bote de disolvente en la pared y luego te quedabas sin disolvente y el juego se quedaba trancado. O sea, podías dar 20.000 vueltas y tal, que el juego no avanzaba. Aquí, o sea, hay varios caminos. Si te falta una cosa, puedes seguir. Pero el juego se hace mucho más difícil. Voy a
tirarte un patatón absoluto, tío. Y esto lo leí con el tema este, que yo esto no tenía ni idea, y leí en su día el libro, esto que voy a decir ahora lo saco del libro High Score, ¿vale? En el libro High Score, para el que le guste el tema de bibliografía y esas cosas. Hablan en este libro, tío, yo lo leí en su día y ya no me acordaba hasta que lo revisé para el programa este. Que tiene dos finales el juego, tío. El juego tiene dos finales porque te dan puntos. Había un tío que quería el final serio, no sé si era Lucas, quería el final serio, pero Ron Gilbert quería hacer un final en plan más de comedia, ya sabes que es más comediante y tal, bueno, se ve reflejado claramente en la saga Monkey Island, ¿no? Y que entonces ni para ti ni para mí, que programaron aleatoriamente, trae el libro, dos finales, tío. Yo vi uno, pero no tengo ni idea si va a coincidir con el tuyo o no. Y no me pareció para nada final de comedia. No. Yo sé que además, porque en este se puede morir. En este Indiana Jones se puede morir. Sí, porque hay escenas de arcade, ¿no? Hay escenas de arcade de lucha. Y me acuerdo yo que cuando morías te daban puntos. IQ puntos indie o no sé qué historias. O sea, ¿le has conseguido tantos puntos indie cuando morías? Y a ver si estoy metiendo la pata, me parece que es este. Pues posiblemente sí, no lo sé, tío. Y es que ya no lo recuerdo, si te digo la verdad. Y yo no sé si ahí hace tiempo que si llegabas a tal puntuación había algo. No sé si tendrá que haber algo lo que se puede secretar o... Estos... pues mira, si esperáis un segundo, voy a citar exactamente lo que trae High Score en su sección dedicada a la historia de Lucasfilm. Y la verdad es que me quedé flipado, Jorge, porque no... Es decir, no... No sé, tío, no lo esperaba para nada. Hombre, si es aleatorio, fíjate, yo cuántas veces me lo pasaría. ¿Cuatro veces? Me habré pasado el juego cinco. No, yo creo que lo pasé una vez sola, entonces... Entonces... Es imposible que... no sé. Mira, reza así, creo que puede quedar interesante para la gente esto así muy fucker y tal, ¿no? Sacado el High Score. Mientras Gilbert empezaba a trabajar en The Secret of Monkey Island, Noah Falstein se reunía con Josh Lucas y Steven Spielberg. Recibió el encargo de crear un juego basado en la película Indiana Jones y la Última Cruzada. Era finales de 1988. El estreno de la película estaba previsto para mayo de 1989. No era posible hacer un buen juego en tan poco tiempo, aunque quizá con un equipo y Scum, Steve Arnold asignó su mejor equipo, Falstein, Fox y Gilbert, la realización del juego. El equipo produjo el juego en tiempo récord, según Falstein, pero tenía distintas opiniones sobre el final del juego. Falstein prefería un final serio y Gilbert uno con humor. Fox sugirió usar ambos y hacer que salieran aleatoriamente. Según Falstein, Gilbert creó un generador de números aleatorios con distintas combinaciones de escenas finales, de manera que los jugadores tuvieran distintas combinaciones de finales serios y cómicos. Esto lo dice un tío, ¿no? Para que no se la metiera doblada el Ron Gilbert, por si acaso. Dice, repasé el código de Ron para asegurarme de que no lo sesgaba, comenta Falstein, sonriendo. Foss dice que recuerda escribir el código para el final usando el generador aleatorio de Gilbert. Eso es lo que le dedica High Score, un libro ya mítico que tiene bastante tiempo. Pues yo no sé cuándo compré esto. Sé que luego hubo una revisión para aquel que le interese, pero este concretamente... 2002, existe una revisión que dedica, porque esto es básicamente historia de ordenadores, consolas y compañías yanquis y japonesas. Pero claro, en Europa teníamos el Spectrum, teníamos el Astran, teníamos todas estas cosas, y eso simplemente se lo pasa por el forro los cojones. Y sé que existe una revisión que ya incluye un capítulo dedicado
aquí al tema europeo. Entonces, otra cosa más para investigar, tío. ¿Habrá vídeos que pongan finales distintos? Me acabas de dejar... ¡Hombre! A ver, por ejemplo, juegos como ahora me viene a la memoria, Sonic o Sonic 2, me parece que es el... No, aquí me clavo el puñal, no me acuerdo ya. Tenías el final tal y luego era el final bueno, si recogías todas las esmeraldas del caos. Sí, existe, a ver, y bueno, y en la actualidad hay muchos juegos que tienen finales diferentes, depende de... ¿Cuál es el Silent Hill? Pero, por ejemplo. Yo esto, la verdad, que yo este libro lo leí en su día cuando lo compré, claro, estamos hablando del año 2002, y no lo volví a tocar, y cuando lo toco para hacer el programa y leo esto, digo, ¿pero qué dices? Hombre, es que De todas maneras, estamos hablando de una aventura gráfica. Mira, tú has comentado que una vez, yo, por ejemplo, porque como tenía el PC, era casi lo que tenía y tal, pues yo 5 veces. Pero una aventura gráfica era como... Porque era papel, cartón, y, o sea, piedra, papel o tijera. Es que no había que darle muchas vueltas. Entonces no es como un juego arcade que a lo mejor te resulta... Es como volver a leer un libro una y otra vez. Un libro lo lees ahora y a lo mejor le vuelves a leer a los 2 años. O yo qué sé. Sí, o una película. No vas a estar cada 15 días viendo la misma película todo el rato. Claro. Oye, para que saliera eso, si es aleatorio, a lo mejor yo... He jugado 5 veces, a lo mejor si te le pasas 10, no, anda. Pues no, luego fuera de cámara, por no spoilear a la gente, te comento el final, a ver si coincide, si te acuerdas del tuyo, como era el que yo vi en su día. A ver si coinciden, o a lo mejor tenía, porque habla incluso como de varios finales cómicos y serios, ¿no? Como que no hubiese solo uno cómico y uno serio, como que a lo mejor pudieran salir varias escenas diferentes, a lo mejor 4, 5, 10, yo qué sé lo que programaría esta gente. Pues me estás quedando... Yo la primera noticia que tengo, vamos, que te... Yo flipo en colores, tío, ¿no? Una cosa tremenda. Bueno, vamos a avanzar un poco más en la historia. Sí, efectivamente, estábamos en la casa, que está todo hecho una puta mierda, porque entraron ahí a saco, pues en busca básicamente de lo que enseñé yo antes, ¿no? Del diario de este hombre que trae las... Bueno, claro, llevaba toda la puta vida investigando sobre el Santo Grial, y se supone que tiene las claves que revelan el sitio exacto donde se encuentra la Copa del Grial, que nos da nos otorga la juventud permanente, ¿no? Eterna, siempre eterna. Otro detalle que también Hitler lo buscó. Uno de los sitios donde lo buscó fue aquí en España, en Barcelona concretamente, está documentado. Sí. Yo no sé qué pensaba hacer con la copa. Se creía que iba a haber la copa y yo qué sé, iba a reinar por los siglos de los siglos. Bueno, que decían que iba a ser el Reich de 1000 años, me parece. Sí, 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 sí. Pues decían en realidad, decían, vamos a hacer el Reich de los 1000 años. Sí, 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 que... Menos mal que se fueron a tomar por el culo. Bueno, por cierto, bueno, supongo que como todo el mundo vio la película, aunque no sepa de qué va el tema este del Santo Grial y tal, decir que se supone que es la copa con la que Jesucristo bebió en la última cena, ¿no? La última cena, sí. Por si alguien hay despistado todavía a estas alturas que no sí, creo. Sí, o que es de otra religión, es de Sateo, de cualquier historia, pues es la copa que tal, que es una representación, es cuando más o menos, cuando vas a misa, ¿no? Que te dan el ese, es una especie de representación. Efectivamente, del cáliz y de tal, con el vino y toda esta historia. Es uno de los cuantos mitos, bueno, mitos o historias de estas que circulan en torno al cristianismo, ¿no? Junto con el santo sudario y toda esta historia. Pero me da a mí que la leyenda de que si bebías de la copa te daba la vida eterna, o sea, que te volvías inmortal, se lo inventaron para la película, porque a mí me da a mí que no me suena a mí
¿No? Posiblemente, yo no me suena tampoco de haber oído nunca eso, pero posiblemente sí lo hayan cubierto un poco de más misticismo todavía, ¿no? En la Claro, película. tampoco que no coja la gente y tampoco es lo que me ha pedido la letra, porque esto, la historia se la pasan por el forro, o sea que. Eso es una película, no, lógicamente. Pero sí que es cierto que se supone que es la copa con la que bebió este hombre antes de que lo crucificaran. Ahora, ¿existe la copa? ¿No existe? Aquí cada uno dice que la tiene en su iglesia, como el santo sudario, ahora que resulta que lo tenemos aquí en Oviedo, ahora los otros salen en Turín, en no sé dónde. Claro, esto ya queda libre albedrío e interpretación de la No, gente, de expertos y no expertos. también el tema de la, ¿cuál es esto? La Alaska perdida también ha habido muchas lucubraciones de dónde está, qué tal, que si era un generador, si era un generador eléctrico, que se emanaba radiactividad, que no sé qué. Yo es que oigo muchas historietas de esas, ¿sabes? Eso sí que escuché yo más del tema del que el Arca de la Alianza, que sí que pudiera tener, no los poderes que salen en la película, pero sí de eso, de temas radioactivos y demás, pero claro. A ver, Es que esto. era como cuando decían cuál era el fuego de San Telmo y lo veían y decían, cago en chos, pues es mágico. Bueno, ahora se explica todo. Hay cosas, yo creo que hasta en el pasado pues veían el arco iris y dirían, coño, pinipón ahí montados, yo qué sé, pues cualquier pijada. Claro, ahora está todo explicado, bueno, todo la mayoría, pero Bueno, la bueno. mayoría, sí, siguen quedando, sobre todo en temas de historia antigua, siguen quedando muchos secretos que podemos teorizar sobre ellos, pero como no hay documentación, pues solo es, bueno, A ver, teorizar, hipotizar. mira estos manuscritos que aparecen en los manuscritos del Mar Muerto, que se decían los evangelios apócrifos, que decían que si Jesucristo, que Efectivamente. si mató a un niño o a un pájaro, luego le tocó, le resucitó, se partió el culo, no sé qué. Ojito a esos evangelios, ojito a esos manuscritos del Mar Muerto, porque esos están escritos en época del hombre este. Claro, eso es muy importante. Porque lo que es la Biblia y todo esto, el Antiguo, el Nuevo Testamento, todos estos rollos, están Eso está escritos escrito, a posteriori. Es que eso está escrito, me Y parece que está escrito claro. 200 años después, ¿no? Me Claro. parece que está escrito que ya voy aquí a hacer que eso. Me parece que es cuando ya los romanos se hacen católicos, ¿no? Y ya se hace el Nuevo Testamento. Fíjate, a lo mejor estoy diciendo una zanganada. Bueno, se hicieron 200 años. Es que Sí, no es que digan. se hizo después, creo que no sé si fue Pablo, bueno, no recuerdo ahora exactamente, pero vamos, se escribió muchísimo después, que esto Claro, no se ¿qué escribió. memoria vas a tener tú? No, no es que le dices, no, es que he hecho una liada hoy y lo escribo mañana, no. Claro. Es que tú lo escribes, tú es como si me dices, no, escríbeme el día de tu comunión, Claro. hace 30 años, ¿sí? ¿Qué cojones me acuerdo? Pues hace 200, pues mira, a ver. Y el valor que tienen precisamente los manuscritos del Mar Muerto es que están hechos, son contemporáneos. Pero había cosas, el tema ese de que tocaba no sé qué, yo no me lo imagino ahí Hombre, como, yo qué sé. eso no, pero por ejemplo describen como el tío como que tenía, estaba casado, estaba, yo qué sé, cosas que no, que tenía un hijo, bueno, todas estas cosas que por otro lado la Iglesia Católica siempre históricamente ha intentado ocultar, ¿no? O olvidarse de ellas. Entonces, ojito, ojito con Sí, esos porque manuscritos que tienen. el tema bíblico que nos ha llegado hasta lo que tenemos en nuestros días es adaptado. O sea, ahí no te van a decir, no, Jesucristo se fue de bares y se cogió una tarraña del copón y tal. Eso no te lo van a contar. Te van a contar lo que a ellos les ha interesado, ni más ni menos. Han encumbrado lo que hizo y a lo mejor las partes oscuras
si tendría algo divino, que a lo mejor ni lo tendría, vete, pues, a ver. Además, esto pasa una cosa con este tema, y ya nos estamos yendo por sí, pero bueno, completamente. Pero pasa una cosa con este tema, que para conocer mejor a la figura de Jesucristo, hay que acudir a las fuentes romanas que a las fuentes, vamos a decir, cristianas, por así llamarlo. Y eso pasa exactamente igual con la historia de aquí. Tú para conocer un poco más de verdad, con más veracidad, por así decirlo, la historia, por ejemplo, de lo que fue, que todos sabemos, la batalla de Covadonga, la Reconquista y toda esta paranoia que nos cuentan siempre en la escuela, hay que acudir a las fuentes musulmanas más que a las fuentes cristianas, porque claro, tenemos una cosa, aquí hay lo que se llaman las crónicas asturianas, ¿vale? Fueron escritas en época de los diferentes reyes astures, hay diferentes tipos de crónicas. Entonces tú empiezas y coges la primera y allí te habla, bueno, por ahí un poco por encima y tal, de que hubo una batalla en Covadonga y tal. Pero esto, tú cuando llegas a la tercera, que ya muchos años después de la supuesta batalla, aquello es la hostia, porque los ángeles bajaban del cielo, bueno, ni Breijar, eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, eso es la hostia, dices tú, claro, qué veracidad, lo único que tiene de verdad es que hubo una batalla en ese sitio concreto. Hubo, bueno, una batalla, un enfrentamiento en ese sitio concreto. Todo lo demás, aquello es la hostia. Aquello, ya te digo que ni Hollywood, es increíble. Y esto estamos hablando de crónicas de la Edad Media, que no estamos hablando de que fueran escritas. Entonces, claro, esto qué veracidad. Entonces, sí, si acudes a las fuentes musulmanas, pues te cuenta exactamente más o menos cómo fue la realidad. Fue poco más que una escaramuza de unos tíos mangados en una cueva y tirándoles piedras y poco más. Entonces esta peña, como entró aquí y ellos lo que querían era la agricultura y tal, dijeron, ¿qué cojones hacemos en este monte? Que no vamos a sembrar nada ni vamos a hacer nada. Entonces, bueno, tuvieron allí su enfrentamiento y dijeron, bueno, nos piramos para abajo, para el sur, que estamos mucho mejor. Y es que esto es así. Nunca vamos a saber la verdad porque lógicamente no tenemos testimonios, pero de creer a una parte, tú no puedes pintar aquello. Además, que como el Señor de los Anillos, es algo que te digo. Pues esto es lo mismo. ¿Sabes qué ocurre con Jesucristo? Que tú, si vas a las fuentes romanas, te pintan al tío tal como Roma, y esto a lo mejor lo puede ver la gente por ahí en documentales o en bibliografía, lo puedes sacar. Los romanos realmente, por hablar en plata, le sudaba la polla que este hombre predicara el cristianismo. Porque como sabéis, los romanos, igual que los griegos, eran politeístas, ¿no? Adoraban varios dioses, el dios de la guerra, Marte, el del vino, el de... Vale, era una ofensa contra ellos, pero les sudaba la polla, porque ellos realmente, tú si acudes a las fuentes romanas, te dicen que como este tío, en aquella época, en aquel territorio, había 20.000. Cada uno iba predicando su paranoia y su... Les sudaba la polla. Pero el que no les sudaba tanto la polla de este pavo, que ellos lo veían, y esto cogerlo entre comillas, no lo extrapoléis, que no estamos... Esto hay que viajar 2.000 años en el tiempo hacia atrás. No lo pongáis como un ejemplo moderno, pero es para que lo entienda la gente. Lo veían como una especie de nacionalista. Que claro, él no solo se dedicaba a predicar la palabra de Dios y de todo esto, sino que se dedicaba a azuzar a la peña en contra del imperio. Y claro, eso no les molaba, lógicamente, que estuviera por ahí tocando los cojones, diciendo que a ver, estos hijos de puta que nos tienen aquí invadidos y tal, y qué sé yo. Para que nos entendamos, más o menos contado, que yo lo cuento con mis palabras y para que lo entienda la gente, entendedme. Entonces, eso es lo que no les gustaba a ellos y por lo cual lo persiguieron. Realmente, que este tío hablara de dioses y de historias, realmente era casi lo secundario para Roma, vamos. Sí, pero que vamos, que lo que... lo que está claro, por ejemplo, lo de los manuscritos del Mar Muerto, ya no se ha vuelto a oír de ellos. Nada.
hubo lo del código Da Vinci, que hubo toda esta movida que lo empezó a remover y tal, que en parte tiene algo de trasfondo, porque dicen que realmente Jesucristo no murió. Hay una línea de Jesucristo crió familia tal y siguió, y eso a la iglesia no le interesa para nada. Y hay un montón de lucubraciones y tal, pero bueno, oye, la gente que se documente, que tal, porque si no al final esto acabamos hablando, pero que tienes razón. Yo lo que interpreto es que lo que has comentado, era un hombre que tenía labia, efectivamente, y a tomar por culo, pero que no, que de divino yo creo que no tuvo nada. Sinceramente, el tío tenía sus seguidores y sus historias, sí que le daría el tema de la religión, pero claro, no era solo que le diera el tema de religión, sino que le daba también al tema que molestaba a Roma, que era el poner a la gente en contra, ¿no?, del imperio, y eso claro, no molaba. Dices, ¿cómo es posible que pase? Pues hay ejemplos en la historia, voy a poner un mal ejemplo, Hitler, por ejemplo. ¿Cómo es posible que un tío que tal... es que le dio la vuelta a un país, porque el tío Hitler vino de la nada, no tal, dio tal, llegó a ser canciller y llegó, era dictador de. O sea, era el que tenía el poder absoluto y manejó el pueblo alemán como le dio la gana. Por el para abajo. Hay personas que tienen labia solo por hablar y tal. Sí, también en aquellos tiempos es verdad que, joder, claro, lógicamente. Hoy en día a lo mejor dice, pero ¿cómo le hacen caso y tal? Pues bueno, ¿no? Yo qué sé, lo mismo que hoy en día la gente va y vota una y otra vez y otra vez y otra vez al PSOE y al PP y al PSOE y al PP, les están dando por el culo y vuelven y otra vez y cada 4 años y placa y otra vez y otra vez. Pues lo mismo, ignorancia, yo qué sé, vestir también las cosas de... Yo aquí voy a decir una cosa y va a sonar que no es para nada, ¿eh? Por ejemplo, una secta. No es, yo no comparo, estamos con una, ni se le ocurre a la gente pensar eso, pero ¿cómo es posible que un tío convenzca a 30 personas o a 40 para que se tomen una pastilla y se mueran? Porque luego va a venir una nave espacial y se les va a llevar a Marte. Yo lo piensas y dices, ¿yo cómo me va a convencer un tío de hacer? Pero hay gente que yo qué sé. Sí, yo qué sé, son débiles de mente o de yo qué sé, tío, claro, eso es que el coco humano... Es tan complejo, tío, que... Claro, eso... Pero bueno, vamos a encauzar. Ahora sí que hemos teorizado aquí. Esto, si quieres, luego puedes mirarlo en caso de lo que quieras. Esto va a ver... No, esto es metraje del director. Aquí va todo all inclusive, como cuando vas por ahí al Caribe, que tienes todo incluido. Pues esto es todo lo mismo. Pero que vamos, que nadie... sobre todo que... O sea... Que sea católico y el que sea que tal, que no se sienta ofendido para nada, ¿eh? Lo mejor aquí, yo lo que siempre recomiendo a todo el mundo es que cada uno investigue por su cuenta y que no, aquí no hay que ni seguir a uno, ni seguir al otro, ni creer a uno, ni creer al otro, ni... Cada uno tiene que y sacar sobre todo sus conclusiones. Y es que es así, y es como los juegos, ¿no? Aquí podemos estar hablando de este juego y todo lo que tú quieras, pero la gente tiene que probarlo. Podemos decir que es muy bueno. A lo mejor la gente la prueba y se lleva una... O podemos decir que es una puta mierda, pero si no lo pruebas por ti mismo, es que no jamás vas a saber realmente sacar tu opinión y tu... Entonces la gente tiene que saber discernir yo qué sé, pues hay infinidad de libros, documentales, lo que queráis. De esto hay... hasta el infinito, entonces ahí... Es que hemos ido a parar dos buenas piezas. A mí encima que me gusta esto, más que intento un lápiz y tal, pues fíjate. Pero bueno, vamos a encauzar el temario. Vamos ahí, bueno, nada, estábamos en la habitación de Henry y tal, bueno, en casa de este hombre que lo habían puesto todo patas arriba y tal. Entonces de ahí ya... Creo que ya es que yo, el tema del cuadro ya no me acuerdo yo porque había que yo no me acuerdo tampoco. No me acuerdo, bueno, eso que juegue pues que lo descubrirá, sí. Pero que es importante el tema del cuadro. Sí, ¿nos vamos a Venecia o no? Sí, ¿no? Sí, vamos para Venecia y vamos pues va, buscando la vidriera, como busca... Sí, allí quedamos, bueno, quedamos ya... no a escondidas, sin darnos cuenta con el enemigo, ¿no? En este caso es...
Tú la eras chica Elsa Snake Elsa o algo así. sí, Elsa, que es la Está actriz bueno, era buenísimo. Alison Dudy, Bueno, que está era buenísima, una modelo. De aquella época me parece que hizo poco más, vamos. Y allí nos espera, que se supone que ella es también como arqueóloga y todo el rollo, ¿no? El doctor Jones, doctora Schneider, tal. Y sí, tenemos que encontrar la vidriera para acceder a las catacumbas y allí, bueno. Que hay que seguir unos números romanos, pero me da a mí que en cada partida varían. Me da a mí, porque tienes que seguir el diario que Sí. tienes y varían en cada partida para buscar la piedra donde tienes que pasar para abajo. Y luego está en el tema de los libros, que si coges unos libros, por ejemplo, coges el de aviación, me parece que puedes coger el avión en el Zeppelin. Me parece, a ver si me estoy yo animando. Bueno, de todas maneras, lo que siempre decimos, Jorge, que los comentarios para algo están, ¿no? Que nos corrija la gente, que ponga ahí lo que quiera, lo que nos equivoquemos o lo que nos falte por comentar o lo que sea. Tampoco pretendemos aquí hacer, como estamos siempre hablando de memoria, pues ya Claro. sabéis que nos tenéis que disculpar, que no somos para nada, tiramos un poco de chuleta aquí del high score para comentar esta curiosidad y tal y poco más. Sí, bueno, en Venecia eso, accedemos a las catacumbas, ahí tenemos. Bueno, hay como pantallas fijas típicas de estas bueno, donde salen los iconos de coger, usar y todo esto. Pero luego también tiene así como que vas Sí, una andando. vista cenital, que es como que Sí. va pasando el mapa, un poco lioso, porque es un poco lioso, luego no te da la altura de la antorcha, te da el redondel y las bifurcaciones a veces te cuesta localizar. Esa misma vista, bueno, aproximado, es la que tenemos cuando estamos ya más adelante en el castillo, ¿no? Que tenemos, bueno, tenemos así cuando vamos en transición por las pantallas, En el vamos. castillo, en el Zeppelin también la tenemos, me parece. En el Zeppelin, En el Zeppelin también. me acuerdo Bueno, ahora, pero pero no bueno, nos sí, vale, adelantemos. sí. En esto Es. de las catacumbas está gracioso la película porque cuando entra, coge con la antorcha, no sé si te acordarás, y sale un arca de la Alianza y suena la musiquilla y dice la otra, ¿lo conoces y tal? Y dice, me suena de algo. Alguna, ya ves qué cojones tendrá que ver una representación del arca de la Alianza de abajo, pero bueno, ahí. Siempre tienen, bueno, a lo mejor esto posiblemente, y esto sí que estoy hablando hipótesis total, lanzando aquí la hipótesis, a lo mejor paranoias del Ron Gilbert, que siempre le gusta meter ahí rolletes y sus historias, a lo mejor se le ocurrió poner ahí un poco para hacer la gracia y tal. Bueno, después de resolver todo el tema este de las catacumbas por ir avanzando, pues aquí ya Sí, es hay cuando una no lo prueba. tengo claro del todo. Aquí hay una prueba que es puñetera, que es lo del tema de las notas musicales. Tienes que tocar ahí como un organillo con calaveras. Sí, es cierto, cierto. Y joder, macho. Yo eso tuve que mirar las soluciones en su día porque tienes que seguir una solfeo, se llama. Una partitura, Sí, una vamos. partitura. Ni puta idea. Luego lo que te comenté antes del tema de la película, me hace gracia también de que dice, hay petróleo, cago en chorro, si va con la antorcha y se le está cayendo todo el topo abajo, si eso es petróleo, me cago en 10 ardes en las llamas. Qué grandes, tío, qué grandes. ¿Y de aquí dónde va, tío? ¿Ahora es cuando va el Y aquí castillo ya? ¿O es sale cuando va para. lo de la quema del libro? No recuerdo, porque No, sí que la quema recuerdo. del libro es después del castillo. Vale, porque sé que sale representado también eso de la quema del libro, igual que en la película, salen o sea, que es en Berlín, yo creo. Va en pleno corazón de la Alemania nazi, el tío. O sea, de aquí nos vamos al castillo, ¿no? Sí. Que es donde tenemos que rescatar a nuestro padre. Se Efectivamente. encuentra allí el hombre prisionero. Aquí vas por varias estancias y te encuentras a nazis. Una de dos, puedes luchar con ellos, pero tienes una barra de energía que va bajando mucho.
Y entre combate y combate, como no recupere lo suficiente, te terminas KO, o les puedes engañar con truquillos como: tienes una mancha en la chaqueta, soldado, porque te pones un uniforme, me parece. Bueno, sí. Es aquí o es en el... Joder, tío. Lo que es la memoria. Con el Zeppelin, no. Pues no me acuerdo ahora. Igual aquí puedes coger algún uniforme Y ponértela. de nazi y ponerlo, tío. Me parece que sí, porque cada vez que te cambiabas salía una pantalla así negra y ponía ascensores. O sea, le tapaba en un cuadro y Sí ponía que me suena ascensor. eso ahora que lo comentas. Y había, o sea, para engañarles había eso, y luego había el tema de: vendo chaquetas de cuero como la que llevo yo, no sé qué, no sé qué. O sea, tenía diálogos. Qué grandes, tío. Y luego, bueno, está la mítica escena esta que está ya enganchado los dos que salen en la película también, en las sillas, ¿no? Con el Sí, sale fuego y esa todo escena. este rollo. Que en la película hay muchas partes en las que Sean Connery se le come a Harrison Ford. Hay que decir la verdad, es que es muy grande, macho. Un crack, el Muy grande. escocés es grandísimo, es grandísimo. Pero es una. Pero hacen una química en esta película bien cojonuda, macho. Claro, aquí reparto de lujo, absoluto, claro. Ya no era solo Harrison Ford, ya, y es que ya tiraban también del Connery, que aquí potente, potente. Y nada, saliendo ya del castillo, que como decíamos, estaba en Austria, ahora sí que nos vamos a la quema del libro. Aquí escapan en la moto esta, ¿no? Sí, con el sidecar, es aquí cuando escapan. Ah, sí, en la película sí. La película escapa que eso, pero aquí omiten esa escena en el videojuego. No sale, y aquí estoy también diciendo, tirándome a la piscina, una escena como en alguna frontera, tío. Como Sí, que pero eso es más llegan a... adelante. Ah, Eso es después de la película. vale. Es como ya te digo yo que no me acuerdo bien ya a partir de ahora cuál va primero y cuál va... Y nada, viajan ahí porque le dice básicamente el padre de que joder, que el diario está ahí, que a ver si se lo van a cargar, ¿no? Y tienen que ir ahí a recuperarlo a Alemania. Y de ahí ya es cuando escapan en el Zeppelin, ¿no? Pero ahí, en la quema de libros, además de que es mi escena preferida de la película, porque Harrison Ford lleva un uniforme nazi y se ve atrapado en una especie como de, pues, la quema de libros, y hay un desfile donde está Hostia, Hitler sí. y se da de morros con él. Y entonces se queda Harrison Ford, se queda atropellado y dice: ¿qué le doy? Y en la película le da el diario y le firma el diario Sí, Hitler. Con el Adolfo que efectivamente. le pone. Y le dice: toma el diario y vete a tomar por saco. Pero sin embargo, en el videojuego te puede firmar eso o te puede firmar un pase, un salvoconducto. Si te firma el salvoconducto, en la siguiente que tienes que ir pasando fronteras, enseñas el salvoconducto y te dicen: coño, firma por Hitler, pasa. Y esa escena la pasas como un campeón. Sin embargo, como no te firmen eso, tienes que luchar en cada parada. Y es muy difícil pasárselo así. No me acordaba yo de eso ya, tío. No me acordaba de eso. No me acordaba. Sé que luego, sí, eran. Es cuando. Yo ya me acordaba del Zeppelin. Luego cuando cogen el avión, ¿no? Es también. Sí. Vi hace tiempo. Llevo unos años ya sin ver las películas, tío. Tendría que volver a verlas otra vez. Es que el tema del Zeppelin me parece que puedes pasarla de dos maneras. Ya no me acuerdo muy bien. Rompías la radio y luego podías volar en el avión, o podías coger el avión antes y no montar el Zeppelin, una cosa muy rara. Yo no me acuerdo. Sí, el avión que luego acaba por ahí extrapallado, ¿no? Contra... Sí, manejas el avión, me parece, Sí. pero manejas que sale la vista como
El que haya jugado al Secret Weapons of the Luftwaffe es casi es igual. Sí, también de Lucasfilm, por cierto. Sí, una especie de simulador de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Y es parecido y nada, terminamos estrellándonos, me parece. Sí, nos acabamos estrellando. Y ya ahí ya se pasa al final. Me da a mí que aquí directamente se pasa al final. Porque claro, a ver, en la película está la escena esta de que van por ahí peleándose en el... En el tanque. En el tanque y todo esto, que por cierto, esa escena sí que sale en la fase, en el juego este de la NES de Taito, que decía antes que iban un poco a su rollo. Hay una escena, es un juego arcade, ¿vale? El de Taito también, en 2D y todo el rollo. Ahí sí que sale, pero aquí yo creo que toda esta parte que viene a continuación, que la omiten, ¿no? Para pasar ya lo que es el final. Sí. En el cañón de la media luna, que como decimos es Petra, la ciudad de los nabateos. Bueno, y aquí básicamente es enfrentarse a las pruebas estas. Primero es pasar la palabra, ¿no? O sea, hacer la palabra... Son los discos de... Sí, bueno, solo el penitente pasará. Que se supone que tienes que agacharte cuando sí. Tal. Si no, te rebana el disco, te rebana la cabeza. Eso es. Luego la palabra Jehová, ¿no? La palabra de Dios, sí. Y luego el salto de fe. Pasar por las letras, como te confundas de la letra, pues vas a tomar por el culo. Y luego el salto de fe, efectivamente, que es... Que en la película sale representado por un puente... No sé, un puente invisible, o... Sí, sí, vamos. Tira ahí un poco de tierra. Paranoia. Y luego, al final, tenemos que escoger la copa. Claro, pero es que aquí, ya decía yo, el tema del cuadro, ¿para qué valía? ¿Para qué valía? Si tenías el cuadro, sabías qué cáliz tenías que escoger, me parece. Mm. Si no tenías ese cuadro, ibas a lo bonzo. O sea, on fire. A escoger el que... A ver, el que sea. Sí. Porque cada partida, me da a mí, variaba el cáliz. Sí, sin embargo, si ves la película, siempre es la copa de un carpintero, dice Harrison Ford. Claro, en la película, claro, efectivamente, es tanto que el malote coge, como él dice que es la copa del rey, ¿no? El malote le dice a la otra, doctora Snyder, elíjame uno, y va la otra subnormal y vamos, menos historiadora de los cojones, porque, a ver, no había que ser muy listo para, si Jesucristo fue carpintero, no beberían una copa de diamantes y tal. Que Jesucristo murió cuando murió y no fue rey nunca y tal. Y le da la copa y dice el otro, sí, esta es la copa del rey de reyes. Pero otro también, que no, donde no hay mata, no hay patata. Y nada, y se le pasa esa escena, que es la que a mí me daba miedo, también me daba cara. Sí, cómo se convertía ahí en bicharraco, ahí. Y no soltaba la palla, ¿eh? Cadavérica. Lo que así, le cago en a la tía y se empieza ahí, hace una especie como de morfín, o sea, hace un tipo Benjamin Button, sí. pero para adelante, a lo bruto. Y nada, y este hombre pues coge la copa del carpintero en la película. Sí. Y es con la que luego cura al padre. Ah, bueno, que pero no lo dijimos, porque esto tiene que hacer las pruebas estas porque al Connery le meten para obligarlo, ¿no? Va medio obligado, no va porque sí. Entonces le meten ahí un tiro y tal, y para que no se desangre le echan el cáliz y tal, y bueno, y hace ahí una, lo que viene siendo una regeneración ahí un poco. Una regeneración espontánea. De error. Bebe un poquitillo. No se le quita la herida, pero luego cuando se lo eche es como cuando te reacciona el agua oxigenada. Sí, se hace así, ¿qué tal? Y se le va la herida y tal. Y dice, anda, pues. Que realmente. El cáliz es una mierda. Porque dice que si cruza el sello, el gran sello de la película, sí. Hay como una especie de límite
ese es el poder, es hasta ahí puedes llevarte el cáliz y ese es el poder de la inmortalidad. O sea, pasas la línea, te da ya como si te has medido 100 litros. Vas a volver a ser mortal. A todo esto, tío. Y esto acaba de venirme a mí ahora a la cabeza. El indie bebe, tío. O sea, que tenemos indie a la iOS para siempre, ¿no? ¿O qué? No, porque es lo que estamos comentando ahora. Ah, por lo del sello. Pero que dice el caballero. Dice, si cruzas el gran sello, eso es el precio de la inmortalidad. O sea, tú eres inmortal, pero si estás dentro. Claro, como el caballero. Como el templario. Caballero inmortal porque estaba dentro. Ah, vale. Por eso te digo que menuda mierda. ¿Qué haces? ¿Te montas una tienda de campaña y te quedas a vivir allí? Sí, porque sé que, claro, ellos pasan el sello, pero va todo a tomar por el culo, ¿no? Claro, porque sale la subnormal de turno, pero se pone en plan ahí, topa a mí, to ambiciosa, como si estuviera ahí en el Zara o en el Vesca en rebajas, y la estoy diciendo al otro, que no saques el Cali, joder, y la otra, que es mío que me lo llevo, pues a tomar por culo. Sí, sí, la tía se acaba despeñando, ¿no? Sí, es una escena mítica porque es cuando llega la palla, se ha abierto una grieta y dice, lo toco. Y dice Indiana, que te resbalas, que te vas a caer al... ahí a las telarañas esas que hay para abajo. Y se cae. Y ocupa Indiana Jones su lugar y le pasa lo mismo pero con el padre. Y dice, ah, cojo la copa. Y dice el padre, Indiana, sube, y coserán las dos manos en una escena de ternura y amor de padre e hijo y tal. Una escena muy bonita, joder. Muy guapo, muy guapo. Y bueno, no. Ya de ahí ya es el final del juego que no vamos a comentar, pero sí voy a comentarlo cuando detengamos la grabación con mi amigo Jorge, a ver si coincide con lo que vio él, porque realmente esto de que os acabamos de leer antes, pues nos pilla un poco ahí medio en pelotilla, así que habrá que investigar un poco el tema. Y si vosotros, lógicamente, sabéis algo, yo qué sé, o sabíais algo de esto y sabéis dónde encontrar finales distintos o lo que sea, pues no dudéis, lógicamente, en ponerlo en los comentarios y así salimos todos de dudas. Sí, hombre, algún detalle o lo que sea. ¿Qué nos faltaría? Pues, hombre, por faltar, a ver, podemos hablar, por hablar, bueno, un poco de... Un dato que no sé si interesa a la gente o no. Al final de la película se van todos ahí con la musiquilla de Indiana Jones ahí en caballo. Y el caballo que lleva Sean Connery o Harrison Ford es el mismo que usa el Sylvester Stallone en Rambo 3. En la Rambo 3 recordamos la escena en la que van los rusos a bombardear y está Stallone, Rambo está jugando a la mierda de la cabra esa. Pues ese caballo es el mismo que utilizan. Es el mismo, tío. Qué curiosidad. Es el mismo. Es el mismo. Joder, pues. Y que Harrison Ford no iba a ser Indiana Jones, iba a ser Tom Selleck. No sé si sabes quién es. Sí, sí que lo vi por ahí. Pero, y qué raro, tío. Después de dos películas, ella era la del principio, la del Arca Perdida. Ah, vale. Lo único que Tom Selleck fue a grabar, yo en la serie no la he visto. Magnum. La serie Magnum. No la vi. Y les dijo que no. Mira, pues se perdió ahí un buen cachazo. Sí, pues va a ser que sí, porque joder, otra cosa no, pero esto seguro que pastizal de derechos de imagen, merchandising, rollos de esos. Si se. Bueno, no sé, Harrison Ford, cómo será el tema, pero si a lo mejor se anda un poco listo, puede rascar ahí pasta de lo que quiera y más. Yo no me lo. Porque Tom Selleck era un tío ahí con un bigotazo ahí del copón y tal. Yo no me lo hubiera imaginado. Claro, después a lo mejor de ver a. Claro, yo qué sé, a lo mejor habría que haberlo visto en su día. No sé cómo. Claro. A lo mejor que hubiese quedado bien aquí el Michael Douglas, ¿eh? Tras el corazón verde, ¿no? No lo sé, bueno, un poco pinta aventurero igual, tío. Son películas. Fíjate que fue un género. Yo creo que esto fue un género muy olvidado hasta que realmente en el 99 llega. Que no llegan a la altura. Lo que voy a decir no llegan a la altura del ombligo. La de la momia. Y a mí me pareció una vuelta a las cines de aventuras muy buena.
La momia a mí, que sale Brendan Fraser, Sí. Mr. Claire Weiss y tal, a mí me Yo vi la pareció. primera, justo. Yo creo que las otras ya no las vi. Yo vi, creo que la primera. Sí, era un género un poco que había que cayó en desgracia, ¿no? Que Esto. Y a cayó. mí me gustan mucho las películas de aventuras, tío. ¿Verdad? Lo que pasa es que no. Y estos días estuve viendo otra vez, que hacía 20.000 años que no veía, es precisamente eso, tras el corazón verde y Ah, es que son buenos y la joya del Nilo. la joya del Nilo. Que a mí particularmente me gusta más el corazón verde que la otra. No sé cómo la vi ahí un poco, pero bueno, están La bien las joya dos. del Nilo sale el enano este que hacía de pingüino, que Salen es Danny DeVito. salen en las Sale la de dos, las sí, dos. salen las dos, salen las dos en No, la yo película. la que me gusta es la que está en el avión aquel medio derrumbado y prende María o no sé qué para darse calor y se Sí, pone esa loco es con la el. primera, la joya del la Sí. joya el corazón tras el corazón verde, ¿no? Eso. Esa es la es más rollo Cell, bueno, se supone que está ambientado ahí en México, creo, o no, o se rodó en México y estaba ambientado en Colombia o no me acuerdo ahora dónde dicen exactamente Pues qué. mira, ahora me lo has recordado. Algo así, tú ves los rodajes donde está rodado y en verdad es en México, una cosa así, por el estilo. Ahora que me lo has recordado, a ver si Pues me ahí las cojo para verlas en el curro. en series.ly, por lo menos enlaces tienen. Enlaces tienen. Están entretenidas, tío. No son Indiana Jones, pero están bien. Luego están todas estas de las minas del Rey Salomón, de Joder. Las Quatermass. minas del Rey Salomón, tienes al Templo del Oro, de Chuck Norris y de Luis Gossett Jr. Bueno, tienes Sí. estas películas de estas de la canon, estas malorras. Sí, Salía sí. el joder, el guerrero americano, Sí. el Michael Dudikoff, Vamos, qué grande, tío. que tienes, hay películas de esas a punta. Hay algunas que valen para algo y otras que no valen ni para tomar por saco, pero bueno, ahí. Y nada, por hablar un poco de. Ya para cerrar ya el tema, antes de darle la nota final, podemos pasar un poco así muy por alto por los. Por lo que es el apartado técnico, bueno, el apartado técnico, los diferentes apartados del juego. Gráficamente, el juego es un pasote, hay que valorarlo en su día, ¿no? Sí, además se valora mucho, por ejemplo, el movimiento que tiene de la. Aunque no hable la boca, pues se le ve que el tío gesticula Sí. así, mueve la cabeza para arriba y para abajo y tal. Claro, es un juego del 89, pues daros cuenta. ¿En cuánto llovió? Pues estamos hablando de cuánto debe de 20, 89, 99, 2009, 26 25 años, años. 25, Bueno, 20. 26 años, vale. Sí, 26, porque si sale en mayo, sí, Sí, ah, pues 26 años. 26 años. Entonces, joder, para la gente que a lo mejor no hayáis jugado a este juego, que por temas de edad o tal, y os queráis acercar a él. No pensar en gráficos a lo Tomb Raider ni nada de eso. No, Quiero hombre. decir, estamos hablando, pero Ni es. tampoco que esperen una aventura como esta de Walking Dead, de Telltale, o como esta de FX, la de Deponia, la jugada de Deponia, Sí. algo de no. No, es una aventura de corte clásico, como ya por el motor Scum, ¿no? Pero que tiene unos gráficos muy buenos que en todo momento te hace una representación pues bastante fidedigna de las escenas de la película dentro de las posibilidades que había en el año 89. Estamos hablando de tres disquetes de 3,5. No olvidar. Estamos hablando de CD-ROMs ni de rollos. Tres disquetes de 3,5. En el caso Amiga ocupaban. Pues yo creo que los disquetes de Amiga eran 800 algo Sí, K eran. cada uno. O sea, no llega a 1 MB. Y aunque queráis ponerle 1 MB, 3 MB de juego, claro, es que comprenderlo. 3 MB hoy en día casi ocupa un poco más y un documento de Word, sino si le metemos una foto. Entonces, entenderlo de esa manera, los gráficos a mí me parecen realmente impresionantes, sobre todo porque a la época que estábamos acostumbrados, pues yo qué sé, pues mismamente al arcade que jugamos en Astran, tío. Hombre, aquí me voy a tirar yo ahí.
otra vez al fuego de las cuchillas. Hay cosas que antiguas que dices, mira, pruébalo, pero no te van a resultar duras de jugar. ¿Qué cojones? A mí me dicen un juego de Atari 2600, que tal, bueno, hay muchos juegos que no valían para nada. Y si les juegas hoy en día, valen para menos. Yo sinceramente es lo que opino. No eso. Hay juegos por ahí de NES que pasa lo mismo. Y todo esto. Aventuras conversacionales, pues las hay muy buenas. La de esa de Cozumel, Don Quijote, Aventura Espacial, pero dile a una persona de hoy en día, no, ponte a teclear y que no te haga caso y da con la frase adecuada. Sin embargo, este juego es, además tiene emulador en Android que se llama Scun VM. Sí, que lo existe prácticamente, ¿no?, para todas las plataformas. Existe el Scun VM, así que no tenéis problema. Y para tienes una tablet o tienes un móvil Android o lo que sea, y para echar el rato, grabas partida y está bien, porque es mirar, tocar, empujar, abrir, cerrar. No. Hoy en día es totalmente válido. Es totalmente válido, y es más, hoy en día este tipo de juegos, tío, yo los veo perfectos para las interfaces táctiles de móviles y tablets de hoy en día. Sí. Es perfecto. Esto se maneja completamente con ratón, para que os hagáis una idea. Bueno, que las peleas no recuerdo. Podía ser con cursores, tío. Con cursores era. Yo creo que sí, me suena. ¿Cómo lo habrán implementado? Yo en este que tengo de Android, además, tiene una opción. Yo antes en los que tenía arrastrabas, como en la tabla, arrastrabas el puntero. Así, va. No. Y en este tiene una opción, que lo tendrá todos los esos, que lo descubrí el otro día haciendo los gilipollas. Abrir, pum. Señalas el objeto con el dedo, pum, y va directamente. No sé si me entiendes. Sí. Pum, pum, dos movimientos, no tienes que estar. Abrir, pum, pum. Ya, abrir, y abre la puerta. Yo creo que sería un buen género a recuperar, tío, hoy en día, sobre todo para el tema este de móviles y tablets, porque, joder, es que se presta a ello, ¿no? Es como ahora que quieren meternos un San Andreas con control, eso no pega ni con cola. No está olvidado, porque una, por ejemplo, esa que nos recomendó Masca, la de Gemini Rue, no está mal. Salen a cuenta gotas, tío, lo de la fuga de Pony. Claro. Luego también el tema es que ha evolucionado. Y nos encontramos, dicen una, lo de The Walking Dead, que hablamos. ¿Es una aventura gráfica? No. Porque eso es como un cómic, como una especie. Luego son los puzzles muy básicos. Son evoluciones, como el Fahrenheit, como Heavy Rain, como Beyond. Sí. Son evoluciones, pero exactamente tal cual fueron concebidas las aventuras clásicas, no son, claro. Pero que hagas tú una evolución no significa que de lo que viene te lo quites de en medio. Que es el, o sea, una aventura conversacional de texto sigue vivo porque hay foros y tal. Bueno, ya lo viste, sí, en Retro Madrid, pues siguen haciendo aventuras. No significa que porque salieran las aventuras gráficas, que gráficas es lo mismo que el otro, pero con un personaje y con un intérprete de comandos, con el ratón, que es lo mismo, es básicamente lo mismo. Y ahora con el rollo que hay de las aventuras de Telltale Games y todas estas, no, quitamos lo anterior. No, puedes seguir la línea por donde. Es como pasa con los beat'em up. Que dicen el hack and slash, Devil May Cry y todo eso. Es la evolución, vale. Y lo otro que hacemos, lo tiramos a la basura porque ya no vale. Claro. Vaya. Esto de verdad que es un juego muy válido, que a día de hoy no ha perdido jugabilidad. O sea, se deja jugar perfectamente. Ni es duro, ni es nada. Es exactamente como fue concebido en la época, que no tiene ningún. Yo qué sé, es perfectamente, yo lo veo perfectamente válido para jugar hoy en día. Sí, porque mira, te comento, si me dijeras que fueran aventuras gráficas de Delfín Software era la empresa francesa aquella, y sacó, me acuerdo yo, Future Wars y el este del de espía, en plan a lo James Bond. Sí. De un avión que tenías que recuperar. Sí, efectivamente. Que era una copia a James Bond. Era una copia a James Bond. Y esas aventuras gráficas tenían el problema de que
ibas buscando con el puntero el objeto a localizar, no lo localizabas, eran complicadas, te faltaba un objeto, te morías, te tal, y eran frustrantes. Estoy tirando aquí de que lo sí, sepáis tira. De ¿cuál era? Joder, a ver. Espera un momento. Future Wars. Así decimos el título completo. A ver, yo no sé si la operación. ¿Será posible que no vaya a salir aquí, tío? O yo no sé si la operación Steel, ¿no? Operation Steel, sí, Operation Steel. Y aquí no lo trae. Perfecta vale. La base de datos. Cojonuda. Operation Steel, sí. Efectivamente. Y que tenían ese problema y ahora no te puedes poner a jugar a eso porque... Es que, verás, te voy a decir una cosa, tío. En esta base de datos, que como os dijimos ya al principio del programa, que ya no os acordaréis porque llevamos aquí enrollados 1000 horas, es MobyGames. Es MobyGames, ¿vale? MobyGames.com, donde os dijimos las versiones que había de los diferentes Indiana Jones y tal. Acabo de ver, tío, que no sale como Operation Steel el juego, por eso no lo estaba viendo. Y sale un tal, ojo al dato lo que voy a decir, que esto es la primera vez que lo veo. James Bond, 2 puntos, The Steel Affair. Me acabas de dejar picuet. Esto lo tienes que mirar luego, con una portada de James Bond tal cual, cuando lo enfocan con el punto de mira este de tal... Y yo no sé si esta gente... Y bueno, y el juego, estoy viendo las capturas, es el Operation Steel, vamos. No sé si esta gente cogió licencia para... No sé, tío. Pues algo oí yo en algún podcast por ahí, que yo no sé qué pasó con la licencia, algún rollo raro. Yo sé que... No, yo lo jugué como Operation Steel. Hmm. Eso seguro. Pero todo este sí, juego. Sí, yo que tengo pone Operation Steel. A todo esto. Este juego es de 1990, que es. Viene. Es que todo durante los 80 y hasta mediados de los 90 por ahí es cuando la época dorada de las aventuras gráficas, sí. ¿No? Todos los géneros. Que es cuando... Entonces viene a coincidir un poco, pues, James Bond, tío. Pero fíjate, que era lo que te comentaba antes, que siendo Steam en años del 89, está más refinada. Que estas que vinieron después, que tienen esos fallos, sí. Que dices, es que te pilla y te jode vivo. También no me acuerdo el Darkseid, no sé si te acordarás. Darkseid, efectivamente. Que como no hicieras algo, duraba una semana. Como no recogieras un paquete, el juego continuaba. Sí. Y tú por ahí haciendo el pijo. Y a tomar por el culo, sí. Y a tomar por culo. Y es que ya no es que te diga en ese momento, se acabó la aventura, ¿no? Es que a lo mejor le has echado 3 horas o 4 más o lo que sea, al final para nada. Sí, sí, sí. Esto era así. Sí, no, esta, sobre todo las aventuras de... Porque las aventuras de Sierra, que a mí me gustan muchísimo, hay que reconocer que se puedan hacer un poco más duras por el tema. Primero, las clásicas, que luego adaptaron muchas al sistema de iconos, pero las clásicas... Tienen el tema de escribir, y entiendo ya que eso ya es una barrera, sobre todo cuando estamos hablando de escribir en inglés, para mucha gente. Y luego está el tema de morir. Entonces se pueden... Pero las de Lucas, casi se pueden decir que puede ser una buena iniciación para la gente que se quiera aproximar al género y que a lo mejor no lo haya conocido en su época por temas de edad, ¿no? Porque no haya coincidido... Es que, joder, de Lucas, los dos Monkey Island... Tienes los Man and Mansion, el día del tentáculo, San and Max. Si es que tuvo una temporada ahí que son aventuras, además son simpáticas. Se lo puedes poner a un niño que no. Sí, sí, San Max. Que no tiene lenguaje eso, no tiene nada de tal. Y además son atemporales, porque no es. Yo qué sé, no es como poner un juego, no es como verte una película, como ver Regreso al Futuro. Que es ochentera, coño. Vas a ver los peinados a la movidas de esas que ver películas, o sea, jugar a estos juegos que son atemporales. Sí. Van a valer lo mismo ahora que dentro de 20 años. Sí, 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 eso es así, es una verdad como un templo. Y yo creo que nada, bueno, de temas así de otros apartados, el argumento ya dijimos que es fiel.
prácticamente, no vamos a decir al 100% porque faltan alguna parte por ahí, pero 80-85% fiel a la película, pero calco, tal cual, es lo que se van a encontrar en el juego, ¿no, Jorge? Sí, es que además, el tema es que además de ser fiel a la película, omite cachos, como has dicho, pero otros les amplía, como el tema de las catacumbas con el... Claro. Con el tema de que porque tienes que quitar un tapón de agua y tienes sí, que hacer sí, cierto, tierra, que pase por otro lado. Y el tema... Porque también hay otra prueba de que tienes que mover unas tumbas de lado para que salga una puerta. Y claro, eso en la película no... No sale. Vale. Claro. Y luego, bueno, en cuanto a sonido, nada. Cuenta con la banda sonora de la película. No, dada dentro de las posibilidades también del sonido que ofrecían las máquinas de la época, no esperéis la banda sonora de Skyrim ni nada de eso. A ver si os vais a pensar que bueno, yo no lo sé cómo. Habría que mirar la versión esa de CD nueva, a lo mejor tiene la banda sonora, supongo que igual la película mejor y... tiene la de John Barry, tiene la, porque tengo yo las bandas sonoras de las películas, las tengo en eso y me lo descargué para el Scum y viene un chisma de pistas de audio, lo vas a reproducir y vienen los temas de la película. Tal cual, o sea, sí, tal cual, yo no sé si vendrá o reducido, en bucle o vete tú a saber. Claro, que bueno, ya ves que en aquella época muchos juegos que venían de CD metías como de PlayStation o alguna movida, metías el CD en la cadena musical y si tenía alguna pista de audio te la reproducía en la cadena musical. Sí, eso. Y nada, yo creo que lo vamos a despachar con la nota que nos solemos dar siempre al final de todos estos análisis, ¿no? Dispara. Ah, yo le daría, es que un 10. Un 10 sería para pa su siguiente aventura, que sería para el Fate of Atlantis. Y un 9 la daría esta. Yo también coincido contigo, un 9. Un 9. Sí, el Fate of Atlantis, la verdad es que ya es la culminación ahí del Scum a todo full. Eso ya lo tendremos que traer aquí, te lo tendremos que traer aquí a revisión también. Y pero este, la verdad es que es una pasada y máxima tener también presente no solo el año en el que salió, sino también lo que leímos, que a esta gente se le encarga un juego a finales del 88 y le dicen que tiene que estar para mayo. Es decir, en 5 o 6 meses se tienen que trincar un juego entero, así sacado de la nada, un juego que además es complejo, que no estamos hablando de un arcade de gatillo fácil, es un juego complejo. Y además y que... Gordon, tío. Que no es... No encuentras ningún bug, porque en aquella época, si venía con un bug, te lo comías. A no ser que, yo qué sé, que craseara el juego. Bueno... Y yo creo que si clasea te daban por el culo igual, o sea, así de claro, porque yo tengo juegos de Amstrad que por ahí, que hay en ciertas fases que hacías unas movidas y claseaba el juego y se quedaron así, ni reedición, y aquí no existía ni reedición, ni parche, ni nada. No, juego válido y siempre tenéis la posibilidad, y por ahí 20.000 guías, long plays de estos que te muestran el juego, por si acaso quedáis atrancados, pero bueno, yo creo que lo jugó casi todo el mundo, salvo aquellos que sean reticentes a las aventuras gráficas y los que de verdad no conozcáis el género, porque sabemos de buena fe, Jorge, que también hay gente más joven que nos sigue, entonces que a lo mejor no estén identificados con este tipo de juegos. De verdad, ved la película, si la visteis ya, dadle una oportunidad porque es una puta pasada. Si queréis una conversión casi o una adaptación 1-1 de una película, de un juego a una película, este es el juego, tío. Yo creo que el juego más fiel que representa una película, yo no lo vi, vamos. No sé si habrá más ejemplos, seguro que alguno habrá, pero... Yo suscribo lo que has dicho y es que además... Que en ese momento el único género para estar bien la película era la aventura gráfica, sí. Porque el arcade, bueno, dile a la gente, no, es que lo hizo Usgol, vale, aunque lo hubiera hecho Ocean, que te hubiera hecho ahí, cuatro saltos, no sé. No es lo mismo adaptar Robocop, a ver, a Robocop no le podías haber hecho una aventura gráfica, ¿qué le haces?
tal, tal, no sé qué, matar a ese. No, Robocop le sentaba bien el género que la aplicó Usman o Data East en la máquina. O yo qué sé, o otro tipo, pero a Indiana Jones le iba bien este género pausado, tal, bueno, coger, tal, pues de investigación. Sí, tal cual. Pues nada, Jorge, yo ha sido un placer contar contigo otra vez en este análisis. No, hombre, un placer ha sido. Volveremos con más, a ver si traemos también, bueno, para no dejar colgando ahí la segunda parte, el Fate of Atlantis, si lo hacemos más adelante. Y nada, seguiremos con más análisis, seguiremos con programas los sábados por las mañanas o por las tardes. Y nada, gente, que nos vemos en la siguiente. Venga. Venga, adiós.